Buenas noches, bienvenidos a Cambiando de Tercio. Soy Miguel Iribar. Bueno, este es el programa que va de abrir una cerveza y ponerse a hablar. Hoy es un programa muy raro porque el invitado ha llegado súper tarde y la hemos liado bastante. ¡Lo siento! Es un compañero de la plataforma de Fibeta Landa Podcast. Eso es cierto. Hace, pues, pegarle a la lejía aquí. Ha sido compañero también como guionista y colaborador en CCN en Comedy Central, Comedy Central News, con los Pantomima Full, que hemos estado también currando juntos. Está en Zapeando. Creo que eres el segundo invitado del programa que ha sido nominado al Goya, desde los que han venido hasta ahora. ¿Quién es el primero? Teresa Hurtado. Ah, la actriz que fue nominada con 19 años por Astronautas de Santi Amodeo. Vale, sé quién es, pero no. Bueno, antes de nada, buenas noches, Santi. ¿Qué tal? Alberú. Muchas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí. Siento, es verdad, he llegado insultantemente tarde porque lo contamos rápidamente. Sí. Me he cambiado de sentido, o sea, me he equivocado del sentido del metro. O sea, sí. Soy gilipollas. Sí. Pero no es peor que cuando llegué una hora tarde a Cofón de Couch. Claro. Que llegué una hora tarde. Entonces, llegaste ya una hora tarde al podcast de los fumaos. Sí. Que ya es como si hubieras ido fumao. Pero luego, por ejemplo, el otro día fui al de. Luego llegaste a tu casa 5 horas tarde. Sí, ¿no? Después del programa. Llegué muy fumao y pedí comida a Globo antes de llegar y luego tal. Bueno, da igual, que lo siento, que estoy muy contento, que me hace mucha ilusión estar aquí. Lo guay es que me ha traído hasta jamón de regalo. Es verdad, como que nos lo hemos comido. Que nos hemos comido ya una buena ración de un jamoncito muy rico que te regalaron en no sé qué bolo. Uh-huh. Y me has pedido, que también hoy ha sido un día un poco atropellado, me has pedido una cerveza que me ha costado mucho encontrar. Solo te he dado la brasa, solo te he dado la brasa. Solo me estás dando putos problemas, Santi, joder. Que es la, bueno, la Elvis Juice de BrewDog, que es una, bueno, una compañía, una cervecera independiente escocesa. Sí. Que lo ha petado bastante. De hecho, es como la cervecera independiente escocesa que más lo peta con diferencia allí. Y solamente he encontrado una. Encima la he liado porque he llamado a tiendas de cerveza para buscártela. No la tenían. Bendito, muchas gracias de verdad. No, o sea, no hace falta, pero me hace mucha ilusión. Me he pasado luego por el Picnic, que, bueno, el conocido bar de Malasaña. Sí. Que, vamos, que es que fue bastante, allí donde la probé. Que fue allí, claro, donde la probaste. Que de hecho me dijiste, si quieres me paso por el Picnic y, claro, te la pillo. Digo, no te preocupes, que ya si acaso me paso yo o la encuentro en otro lado. Gracias. Y encima voy al Picnic y había un chaval, que un camarero que no conozco, y le digo, mira, quería llevarme una Elvis. Dice, llevártela. No puedes sacarla de aquí. Digo, a ver, tío, que voy a hacer un programa de podcast, tío, que es un puto podcast, que no la voy a sacar. Dice, no, tío, es que no se pueden sacar a la calle. Digo, a ver, porque soy colega de Adrián y de Eva. Dice, bueno, si llamas a Adrián, dice, mira, por ahí justo entra Eva. Entonces, justo entraba Eva, vale. Por la tarde, y de repente es como, ¿qué pasa, Eva? Nada, estoy intentando que tu camarero haga algo ilegal. Pero me gusta lo de, no puedes sacarla a la calle. Pero, amigo, si la calle no es el destino. Claro, claro, es como que si me la. No, voy a ir más allá de la calle, no te preocupes. Claro, pero te viene un hippie con una mochila, con una nevera dentro de la mochila, diciendo que va a hacer un programa de cervezas y, claro, estaba flipando el pobre. Tío, gracias, perdón. Hizo su trabajo. Lo siento. Vamos a abrirla. Encima, solo le quedaba una. Me dio la que estaba de muestra, porque no le quedaban. Eso es una buena señal. Eso es una buena señal. Elvis Juice, y de hecho, yo me he pedido la Punk IPA, que fue de hecho la primera cerveza que sacó esta. Sí. Fue como la, ¿no? La bandera, ¿no? ¿Tú qué cosas sabes de esta cerveza? ¿Te apetece que compartamos esta o te mola esa? Creo que vamos a echarnos cada uno la nuestra, pero voy a probar la tuya. Guay, sí. Si te parece. Perfecto. Si no te da mucho asco. No, por Dios. Yo creo que vamos a hacer eso. Guay, tío. Porque es verdad que me ha dado mucha curiosidad que dice que tiene como piel de pomelo infusionada en su receta y tal. Es, ¿no?, que tiene una cosa que parece como muy cursi, ¿sabes? De aroma pomelo, ¿sabes? Me recordó a lo de Xavi Daura el otro día que trajo Desperados con el Flavored. Sí. Pero no, aquí se nota un montón. Y, claro, y tiene la amargura de la IPA que la baja un poco. Y entonces me flipó el otro día que la probé. Toma, prueba la primera. El hombre es otro nivel. Venga, la prueba antes de brindar, si quieres. Pero ah, no, queda como feo. Vamos a brindar, ¿no? Eso te iba a decir. Tienes razón. Vamos a brindar y luego ya intercambiamos. Caballero, muchas gracias por venir. Ahí está. Oh, qué buena está esta. A mí es que la Punk IPA siempre me ha gustado mucho también. Dale. Pero vamos a ver si esta me gusta más. Es verdad que esto de BrewDog lo han petado. Y en Reino Unido está lleno como de tiendas de estos tíos. Hostia, está muy buena esta, ¿eh? ¿Verdad? ¿Verdad? Te diría que me gusta más que esta. ¿Verdad? Porque es como.
Yo pensaba que iba a ser como demasiado cítrica o rara, y en realidad es más suave que esta. Mantiene esta es como más la amargura de la IPA. IPA potentona. Sí. Qué bien, qué bien. Qué es que no quería... O sea, yo veo tu podcast, ¿vale? Y hay como... Es esa cosa que tiene David Suárez de... No, la que quieras, una estrella Galicia. Y digo, bueno, dentro de admitir que me vale cualquiera, me molaba darte una un poco más concreta. Claro, y hacerte pasar la peor tarde de tu vida chantajeando a gente del picnic. No, pero a mí me encanta porque, quiero decir, teniendo ya en cuenta como base que este podcast va de abrir una birra y hablar, pero aquí nadie entiende demasiado de cervezas, pues a mí me motiva. Porque a nivel totalmente usuario, conocer cervezas nuevas es de puta madre. Guay, tío. Pues así que la Elvis Juice, pues me la apunto. Fresco. Me ha gustado. De puta madre. Bueno, la pregunta que hago siempre. ¿Eres más de beber, de follar, de tener razón o de pillar el metro en dirección contraria? Bueno, evidentemente lo último se me da bien. Lo último es lo mejor. Pues mira, tío, he pensado de nuevo esto. O sea, de nuevo. Claro, ya te sabes mis preguntas clásicas. Claro, pero no, esto, pero... de verdad, esto he estado como un cura preparándome esto. Y. O sea, creo que evidentemente negaría, o sea, mentiría si dijese algo que no fuese follar. Ah, o sea, muy bien. Bien. Soy de follar. O sea, soy de follar. Joder. Sobre todo porque beber me flipa, pero no con el 100% de flipar que me flipa follar. Claro. O sea, es muy raro que follar no me flipe. Y es muy habitual que beber diga... Bueno, podía haberme ahorrado una copa, ¿no? Exacto. Hay pocos polvos que te puedes ahorrar si has elegido medio bien. Bueno, también pasa. Pero menos. O sea, no, a ver, evidentemente pasa. Y luego, joder, y evidentemente... Salir me gusta más, ¿no? Como que si me hubieses preguntado salir o hacer algo, ¿sabes? O planes o tal. Pero has preguntado beber. Sí. Entonces, entre beber, follar y tener razón, elijo follar. Bien. No, me parece bien. Me parece... Guay, tío. Me parece valiente. Última, además, tenemos una racha de todo el mundo diciendo beber. Bueno, sí. Unos mierdas. Sí, no, es verdad. Es que, a ver, quiero decir, hay que decir que, a ver, lo que más mola es follar, joder. Claro. Por mucho que te guste beber. Bueno, y luego Suárez, que ya no lo nombro más, dijo tener razón. Es de eso, ¿verdad? No me acordaba de quién fue, era el hijo puta de David Suárez. Eso es estar loco. Bueno, es que David Suárez está un poco loco, claro. Es que es lo que tiene. Claro, sí, claro. Tío. También a lo mejor a David Suárez, que le han quitado la razón tantas veces, igual pobre, tiene mono. Que también puede ser. Tiene un pequeño trauma con eso. A lo mejor tiene un pequeño trauma con que quiere que el mundo le dé un poquito más la razón. Sí, y a saber cuál es mi trauma y por qué elijo follar, y a saber cuál es el trauma del resto y por qué dicen beber. Sí, probablemente ya traumas. Probablemente hayas encontrado la pregunta que más traumas despierta en la comedia. Totalmente. Que por cierto, David Suárez, ¿cómo se cruzan vuestros caminos para que tengáis un podcast juntos? Hostia, ¿quieres que te cuente el...? No, me lo he preguntado y digo, no tengo claro la relación entre estos dos. Te va a gustar esta historia y... Tú no haces cortes, ¿verdad? No, esto va tal cual. Vale. Puedes soltar... Bueno, a ver, si de repente sueltas alguna burrada X, pero no, yo no hago cortes. Si de repente sueltas alguna burrada, cortea. ¡Bueno, Santi! Bueno, Santi. Vale, pues mira. Además, tú sabes parte de esta historia. Te voy a contar cómo conocí a David Suárez, que es guay. Que es hace un año y pico empezamos. Tienes el del tuyo, ¿no? Te he traído para no robarte, porque soy la persona que te roba pitos. Es curioso, tío, lo bien que lo has hecho todo. O sea, has pillado tabaco para tener. Has pillado un regalo, jamón, joder, pero además jamón, varios la sobres. La cerveza está buena. Y un jamón de puta madre. O sea, que con esto ya me has ganado para siempre, vaya. Sí, he llegado a 45 minutos. Pero has llegado a 45 minutos. Te pones el cigarro al revés. Hoy estás contrariado. Está bien. Vale. Hace... David Suárez. Sí, hace un año y pico empezamos Lalo Tenorio y yo con el roast que hacemos, ¿vale? Hacemos el Comedy Fight Club, que se hace ahora en el Palacio de la Prensa, 23 de noviembre, si alguien quiere venir, al siguiente. Y nada. Y empezamos con eso. Y yo, que tengo un punto de empresario loco, registro Roast Battle. Sí, efectivamente. Sí, sí. Ya sé por dónde va. Esto lo he vivido, sí. Registro Roast Battle como... nada, registro como marca de show en España. Y ahí, resumiéndolo mucho, de pronto tengo un conflicto con Comedy Central, porque justo iba a sacar el primer Roast Battle, que este chiste siempre lo hago en el Roast y digo, ¿es casualidad que Comedy Central haya sacado el Roast justo después que nosotros? Y la respuesta es sí. Porque esta mierda no la inventamos nosotros y es normal. Entonces no creo que haya nada ahí, pero simplemente hubo de pronto un conflicto, porque yo tenía eso. Sí. Total.
cuando yo estaba un poco tirandez de no sé qué va a pasar con esto, de no sé si de pronto, oye, ¿qué hago? ¿Renuncio a la marca o lo que sea? De pronto me llama Urco, sí, y me dice, tío, he oído que te van a petar el culo. Huye de esta movida que estás intentando fingir, porque igual ganas esta batallita. Pero luego hay una cosa llamada Viacom, sí, claro, que viene con su ejército, claro, de claro, abogados internacionales, y te revientan. Ah. Y el segundo en llamarme es David Suárez, ajá, para lo mismo. Y me dice, tío, tengo, me han dicho, he oído, no voy a decir las fuentes porque igual ellos no quieren, pero me han dicho que salgas de ahí porque esta movida en que te estás metiendo de tirar y afloja con Comedy Central no va a salir bien. Y entonces, nada, efectivamente me fui. Pero lo guay fue que, joder, yo no conocía de nada a David Suárez. Entonces, esa llamada, de vale, vale, como, qué guay este tío. Y de pronto David Suárez te llama. Sí, sí, pide mi número y tal, y me llama para avisarme de esto. Joder. ¿Verdad? Sí, es raro. ¿Verdad? Cuando menos es raro. Y luego, como plus, 5 días después, me llama mi amigo Litos. ¿Conoces a Litos? Sí, Litos. Asturiano amigo, también, como sí, tú. Sí, me llama Litos. Litos le gusta mucho la fiesta. Y me llama Litos 5 días después en plan de, ¡tío! ¿Tío, qué ha pasado? ¿Sigues, tío, vivo? ¿Estás guay? ¿No? He oído que van a ir a por ti. O sea, como claro, Chinatown. Claro. En plan, sí, 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 sal de la ciudad. Totalmente. Entonces, bueno, total, que eso. Ahí conocí a David Suárez. Nos empezamos a encontrar en bares tomando algo y tal. Y a raíz de esto, muy guay la relación, porque joder, qué bien, tal. Nos empezamos a caer de puta madre. Sí. Y nada, y cuando de pronto ellos estaban, Bezos y él son amigos desde hace más tiempo. Y cuando empezaron a desarrollar Pegar la Elegía, me dijeron, oye, buscamos un tercero, ¿te apetece venirte? Vale. Y ya está. Ah, qué bien. Qué bien. Qué bien. Bueno, por aclarar un poco, porque a mí me pilló trabajando de guionista también en comedy, esta movida del Roast Battle, y de hecho me encontré alguna vez a alguno de estos compañeros que has citado diciendo, tío, que al final comedy, tío, le ha quitado a la movida del battle a esta gente. Y digo, no, es verdad que yo viví, porque fueron unos compañeros, Tomás Silverman, Rubén, fueron al Festival de Montreal, igual hace 2-3 años, ¿vale? Vale. Y creo que allí vieron como formato el Roast Battle, que a todo esto es un formato de Comedy Central Estados Unidos. O sea, quiero decir que ya la marca de Comedy Central, como que era, mira, Comedy Central hace esto allí ya. Total. Que Viacom, que es lo que has dicho, es la dueña, es la matriz de todas estas. De igual que. Es Viacom, he hecho Viacom. En realidad se dice Viacom porque en inglés Viacom no es como. Pero vamos. Perdóname. Pero es súper legítimo que hayas dicho Viacom, sí. En realidad es Viacom. Media Networks o algo así. Viacom International Media Networks sería la dueña de Comedy Central aquí, como lo es de MTV, como lo es de Nickelodeon, como lo es de Paramount Network. Bueno, eso es. El caso es que justamente, como en Comedy, en casi todas las empresas multinacionales, se tarda mucho en hacer un programa desde que se habla de él hasta que sale. O sea, yo me acuerdo que Tomás y tal, de los proyectos que más les habían gustado, de las cosas de lo típico, vas a Montreal al Jazz for Laughs, sí, al festival de comedia más importante de stand-up, especialmente del mundo. Quizás está Edimburgo, pero Edimburgo es más complejo. El Fringe Festival es como más, tiene más cosas, no solo stand-up, ¿no? Pero bueno, digamos que el Jazz for Laughs y el Fringe Festival están ahí los dos, sí. Son como referentes mundiales, la meca de cualquier cómico, ¿no? Total. Y entonces me acuerdo que vinieron ya ellos con tal, hicieron un informe y se estaba evaluando y se estaba viendo guay, y justo coincidió que estaba ya como decidido hacerse, cuando de pronto dice, hostia, lo está haciendo esta gente y lo está llamando Roast Battle. Y entonces fue cuando se inició las llamadas y todo el rollo. Pero no hubo ni deseo de petaros el culo ni nada. Era el rollo de llegar a un acuerdo y decir, oye, tronco, primero, es verdad que esta marca, a lo mejor, si os empeñáis mucho, puede que la jurisprudencia diga que si ya existe Roast Battle Internacional y es de nuestra puta empresa, tienes las de perder. Vas a tener un poco las de perder, aunque no se sabe, ¿no? Pero creo que había precedentes de Buda. Por ejemplo, el Buda francés es un ejemplo. Que hay muchos locales en España, ¿sí?, que se llamaron Buda, como un Buda en Francia, y llegó, cuando llegó Buda a España con el capital francés, dijeron, aquí todos los que haya Buda a tomar por culo. Vosotros. O sea, creo que hubo algún precedente así. Yo, mi o sea, al final, joder, claro, cuando yo soy un tío con mucha inquietud, de pronto ese puntito empresarial, esa cosilla y tal, entonces de pronto hicimos esto, lo leyó, tenía sentido, y sí, lo registré por un punto, también un punto de, igual incluso, protegerlo hacia algo que pudiese venir. Pero es verdad que luego, en realidad, joder, yo con Tomás y Leonani, con Comedy Central, y con tal, me uní con todo el mundo, y fue como, nunca había una voluntad de nada. Y si hubo una tirantez, también por mi parte, siendo completamente honesto, era por decir, bueno, igual aquí de pronto consigo aparecer en el road, yo qué sé, ¿sabes? Una cosa ya, así. Ya, ya. Y de hecho, joder, ¿quién me contó el otro día?
Que igual estoy contando demasiado, pero no creo. Alguien me contó como... Esto no lo escucha nadie. Bueno, bueno, este en concreto no. Pero, alguien me contó... tío, pues dijimos, oye, y si a este hombre le decimos 20 o algo y tal. Uh-huh. Y hubo un momento desde Viacom que dijeron, ni de coña. O sea, este gilipollas de este tío que nos está jodiendo, o sea, ni las gracias, ni el pan. Uh-huh. Y ahí fue cuando ellos, no Comedy Central España ni nada, que siempre fue súper cordial, ellos me enviaron una carta. Y me enviaron una carta con muchos folios explicando, ¿sabes? La escena de Pulp Fiction de vamos a practicar el medievo con tu culo. ¿Quién te mandó esa carta? Viacom. O los abogados, o el despacho de abogados. Sí, no, pero que tampoco... Pero bueno, mira, al final está funcionando, ¿no? El Comedy Fight. De hecho, yo estuve de jurado en uno de ellos, ¿no? El segundo, quizá, o el tercero. Que fue la polla y luego Lalo ha estado en el Rose ahí, sí, que es el 50% de esto. Y, o sea, de puta madre. Todo muy bien. Vaya con International Media Network. Es nuestra amiga. A tu salud. Voy a empezar por ahí. Es curioso que cuando me he metido en... No sé si en tu blog de AISGE, que tienes un blog que no sé si es Cuéntame Algo Que No Sepa o algo. Algo que no sepa. He visto en tu pequeña biografía un detalle que me ha sorprendido, que es que no pone nominado a los Goya, pone finalista de los Goya, que me ha parecido un matiz interesante. Como no es nominado, es finalista, que suena como más... No lo he hecho yo. No lo has hecho tú, ¿no? No lo he escrito yo. Pues el de AISGE que... considera que finalista, no sé si es que mola más o en realidad es un término más adecuado por algo. Me ha suscitado esa pregunta. AISGE, yo con el que hablo, el director de comunicación de AISGE es Fernando Neira, un tipo estupendo, pero está muy loco. Entonces, siempre que sube tweets, yo tengo una columna semanal ahí, efectivamente, y entonces siempre que sube tweets y habla de y escribe el copy del tweet, uh-huh, siempre son cosas súper random. Y siempre etiqueta como a gente súper random en el tweet para que le den bolo y nadie nos hace caso. Entonces, va más por ahí que porque yo haya dicho pon finalista y no nominado. Vale, no, me sorprendió. Digo, a lo mejor hay algún tipo de distinción. No. Sé si el selecto club de nominados a los Goya os gusta llamaros a vosotros mismos finalistas. No, y de hecho los nominados no ganadores nos gustan no... O sea, como que la gente lo recuerde por ti, no recordarlo mucho, ¿sabes? O sea, había una entrevista que hacía John Travolta hace años, decía que que me pareció la respuesta más vanidosa de la historia. Le preguntaron por el Oscar, si para él era importante y tal, y dijo, bueno, estuve nominado una vez, que ahora no me acuerdo por qué, y digo, estuve nominado una vez... ¿Almodóvar? Travolta. Claro. Travolta. Estuve nominado una vez y la gente piensa que me lo llevé, con lo cual tal, y dice, hombre, Travolta, ¿quién lo piensa? ¿Quién lo piensa? Claro, ¿quién lo piensa? ¿Sabes? En tu pueblo a lo mejor dices, hombre, ¿ganaste el Oscar? No ganaste el Oscar, Travolta. No gané. Y tú lo sabes. Yo gané Travolta y yo tampoco. Llama, eres cienciólogo y estás loco. Bueno, sí. Está bien. Exacto. Pues... es curioso porque, ya te digo, Teresa Hurtado de Ori, que es, uh-huh, yo creo, la primera persona que creo que fue nominada, cuando vi un poco la gente que había venido, digo, hostia, nadie más ha sido tal, porque estuvo Carlos Areces, que yo pensaba que sí. No. Y no, y además tuvo un marrón con los Goya. Lo cual demuestra lo injusto que es. Bueno, pero tuvo un marrón en 2015, que en 2015 ya Carlos Areces era mucho Carlos Areces, ¿sabes? Ya, ¿cómo marrón? Me refiero, bueno, tuvo una movida de que lo echaron de una gala de los Goya porque se negó a firmar un papel diciendo que no quería salirse del guión porque era verdad. La época en la que había una especie de huelga de RTVE o alguna movida. Bueno, de hecho, tú no sé si sabes... Y lo echaron porque dijo, mira, yo no voy a firmar que me... Si no le hacéis firmar a nadie, ni a los premiados, ni a nadie, que esto, ¿por qué me lo hacéis a mí? ¿Porque tengo pinta de liarla? Total. Bueno, hubo un rollo de dignidad que me parece totalmente acertado. Y dijeron, mira, pues no. Y de hecho él iba, pues, no sé, con otra persona, no sé, su pareja, su amigo, quién fuera, su amiga, bueno, no sé con quién iba. Y de repente le dijeron, bueno, pues como además ya no estás en el personal de aquí, pues te vas de la zona de invitados. Y se fue el hombre ahí con su traje de que iba a entregar un premio, porque él iba a entregar un premio. Vale. Se fue al cine con su colega. No sabía de eso tan concreto, pero... Es que todo esto que yo he tenido aquí a Carlos Areces, no lo hablé con él, pero esto luego, buscando si había estado nominado, porque digo, joder, con el secreto de la trompeta, con no sé cuánto, digo, este tío tiene que haber estado nominado por algo, que ha hecho papelazos en cosas. Ah, hice un chiste con el secreto de la trompeta en los Goya, que salió y dijo, 30 candidaturas. 30 candidaturas y no estoy en ni una. Claro, claro. Y es verdad. De hecho, yo, no sé si sabes, yo tengo unos premios de cine que se llaman Los Yago. Sí, claro.
son básicamente la revalía del cine español. Y la primera, o sea, le damos premio al que no tenga Goya o que no haya tenido esta edición, pero se lo merezca. Sí. Y la primera edición justo fue esa. Justo fue la de la movida con Carlos Areces. Uh-huh. Y él vino a entregarle un premio a Diego San José y Borja Cobeaga, vale, que no habían estado nominados por Ocho Pillos Vascos por su guión. Y entonces vino al picnic. Que ¿en le decimos, serio no habían estado nominados no por habían su estado guión? Nominados. Por la película más petada del cine español. No estuvieron. A ver, ahora estoy 99,5%. A ver si. Porque tenemos un premio al no nominado y otro al nominado no ganador. Al no ganador. Ya, pero ya, estoy 99,5% seguro uh-huh. de que no estuvieron nominados. Sí, sí. Y Areces vino y dio un discurso muy chulo, medio hablando de eso. Qué bueno. Sí, qué bueno. Tío, ahí en el picnic. Sí, sí. Sí, los premios Yago, efectivamente, es como Yago, Goya al revés, ¿no? Un poco a la argentina, ¿no? Que le gusta cambiar las sílabas. Exacto. Que. Nada, sí, no lo pensé mucho el nombre. No, bueno, pero está bien. Sí. Sí, está muy bien. Y nada, y fue muy guay esa primera edición. Estuvieron pajares de eso ahí en el sótano del picnic. Hostia. Estuvieron, sí. Fue Carlos Bermud. Fue muy guay. Y desde ahí ha ido creciendo y estoy muy orgulloso de ello. Está muy guay. Y qué maravilla. Este año tienes que venirte, tío. Ah, pues sí. ¿Cuándo lo haces? Pues mira, es siempre finales de febrero, principios de marzo. Porque tienen que haber pasado los Goya, claro. Claro. Y el año pasado lo hicimos en la Sala Sol, que fue la polla, y a mí me gustaría repetirlo. Esto lo patrocina Hendrix, entonces un poco conversación con ellos. Uh-huh. Y pero vamos, ahí barra libre de Gin Tonics y mucha gente. Ah, pues si me invitas ahí estaré. Cuenta con ellos. Y viendo los premios, qué cojones, con los premios Yago. A tope con los premios Yago. A tope y también. Y con Hendrix, si hace falta. Viacom, los Yago, los amigos que necesitamos. Es curioso, bueno, pues el caso es ese, que es verdad que tú es que de repente, que eres joven, joder, has hecho mil cosas, de entrada eso, tu primer largo, y único hasta ahora, ¿no? O sea, que no sé si has hecho alguna salí otra. Salí en Mi Amor Perdido, que es sí. una de Martín y Lázaro, que sí. se estrenó el año pasado, sí. que estuvo guay, ahí tengo una escenita chula y tal, pero sí, sí. Sí, pero de repente quiero decir que tu primer largo fue de prota. Pero de prota muy prota, que estás todo no, el rato total. Ahí. O sea, sí, no... O sea, eso fue increíble. Y Selfie fue increíble y me cambió la puta vida. Y al final te da una carta de presentación muy chula para ir a cualquier sitio. Y vamos, a Víctor García León, que es el director, se lo agradeceré siempre. Y a Florencia Inés, que es la directora de casting también y tal. Fue muy chulo. Y luego es verdad que no he vuelto. No quiero ser hipócrita, ¿eh? He hecho castings para cosas que me han mandado a la mierda. O sea, sí. Si Almodóvar me hubiese llamado, estaríamos hablando de lo mucho que me gusta ser actor. Uh-huh. Pero no he vuelto porque tampoco es... Es que mi forma de llegar al cine, a largo, a actuar, es muy atípica. Uh-huh. Entonces, al final, tú te das cuenta que los actores que trabajan como actores son gente que tiene un rodaje en un circuito. Pues sí. Igual que los cómicos. Sí, igual que los cómicos. Es raro que te salga un papel de prota que encima sea una peli que se lleve festivales o nominaciones o tal. Claro. O sea, igual que sería raro que llamasen de pronto, yo qué sé. Sí, lo que no viene de estar en Coraza 4 años claro. Comiéndote marrones raros. Eso es. Entonces yo tampoco tengo... Y haciendo pelota ni... Y claro, y que tampoco me flipa el mundo de actuar. Tampoco es una cosa que... O sea, llevo un año currando en tele... Muy contento, muy bien. Y a mí me gusta hacer muchas cosas como para decir... Solo castings y... Volver a estudiar, que igual en una época de mi vida lo retomo y lo cojo con más fuerza. Pero ahora estoy muy contento, entonces tampoco... No, hombre, es que mola mucho además ser más multidisciplinar, ¿no? O sea, también decir, mira, yo escribo aquí, estoy en Cinemanía, hago mis críticas, luego estoy claro. en Zapeando, soy cómico, hago shows en directo. O sea, en realidad ese perfil mola mucho más. Si por el camino Total. Te sale una peli, pues cojonudo, ¿no? Claro, yo, o sea, no entendería la vida de otra forma. O sea, no entendería renunciar a cosas que me gustan para estar más puteado. Sobre todo ahora que me está yendo bien, que estoy a 6 meses de que en Zapeando me despidan, ¿eh? O sea, o a 2 semanas. Pero por ahora, no, hombre, pero que estoy contento. Has hecho muchísimas cosas. Me hace mucha gracia porque leí la crítica de Carlos Boyero. Dijo una frase que me hace mucha gracia. Dice: el protagonista, Santiago Alberú, es tan creíble y tan bueno que no sabes cuándo actúa o si se limita a ser el mismo. Me encanta ver como un piropo en cuarentena. Es que es al piropo el que puede alcanzar Carlos Boyero, ¿sabes? Es como. Es eso. No, esta es la frase como más que suena como a piropos. ¡Ay! Es como qué guapa sales, no pareces tú, ¿no? Total. Yo con Selfie tuvo muy buenas críticas y la mitad eran Santi Alberú está muy guay. Y la otra mitad era, evidentemente, este tío lo han engañado. Claro. Tal cual. Cuando es, yo creo que una mezcla de las dos. Es decir, evidentemente, joder, de cualquier interpretación. Es
a ver, O sea, tú en el casting que vio Víctor García León ya parecías pijete y él dijo, este tío me está valiendo. Él, pero claro, luego, y luego ya habló contigo y dijo, vale, no solo eso, sino que tienes la cabeza amueblada, creo que vas a dar el rollo. Un poquito eso. ¿No? Hicimos un casting, él estaba, hicimos un casting en una terraza tomando unas cervezas. No pareces el típico actor camarero. No, claro. Sí, es como, solo exacto, viene gente que hace un poco de natación y es camarero y tiene cara de cocainómano, pero mira, no es solamente, este tío parece que ha vivido bien, creo que encaja. Tal cual. Creo que encaja con el tipo de pijo hijo de un ministro corrupto, ¿no? Sí, además fui muy pijo al casting. Fui como, bueno, tampoco es que vista muy diferente normalmente. Pero sí, lo forcé un poco y a él le gustó. Y luego, efectivamente, la relación fue de, ah, vale, joder, puede haber aquí una colaboración. Claro, puede claro. haber un tal. Que quiero decir, o sea, que no quiero de nuevo mentir a nadie. O sea, el guión estaba escrito. Sí, y Víctor claro. García León había diseñado este personaje. O sea, que yo, por muy mal actor o por mucha impronta que quiera poner en el personaje, al final había unas directrices y yo tenía que acoplarme. Lo que pasa que es verdad que, bueno, pues había partes de improvisación en mítines que se me daban bien, había como cosas que yo podía ser más yo, y eso se nota en por frescura, por lo que sea. Yo creo que se nota ahí, y las que estoy muy orgulloso. Pero que esa doble vertiente de hasta qué punto Santi hace de Santi o hasta qué punto Santi mete tal, pues es un debate que entiendo perfectamente. No, no, pero me gusta mucho, pero ya no solo ya por alabar el papel, que lo haces de puta madre, y ya me la vi hace ya como año y medio por ahí y me gustó mucho. Ya no solo por eso, sino me gusta porque la peli creo que triunfa también, no ya porque sea de pronto, sino porque creo que representa mucho a las dos Españas. Hay muchas más Españas, pero creo que el choque entre el pijo, digamos, hijo de un ministro corrupto que de pronto se ve sin casa, sin nada, buscándose la vida, y justamente se busca la vida entre, pues bueno, podemitas, una invidente, un no sé cuánto, ¿no? Sí. O sea, esa realidad, me parece como el punto interesante de por la que la peli, digamos, ya trasciende más total. Allá del rollo, ¿no? Eso es Víctor, eso es que el tío diseñó muy guay esa idea, y joder, solamente, o sea, orgullosísimo y contentísimo de haber podido estar ahí. Está muy guay. ¿Tú qué crees que constituye al pijo? Porque tú que evidentemente eres conocedor del mundo pijo. Total. Y es un tema que siempre me ha interesado. Yo, como sevillano de rebote, al final, pues quieras que no, he conocido muchos señoritos sevillanos también. Joder. Y también me conozco un poco la peli, pero siempre me ha fascinado la pregunta de qué es un pijo. ¿Sabes? Porque todo el mundo que es pijo, todo el mundo dice, no, yo soy normal. No, casi todo el mundo se define normal. Son unos putos mierdas. Porque es verdad. Al final, en la vida, o sea, la cosa que a mí más me jode es la falta de honestidad contigo mismo. O sea, que es algo que, por ejemplo, yo creo que tú eres todo lo contrario. Es decir, es una persona que... Gracias, hombre. No, eres totalmente honesto con tus virtudes y tus defectos. Y de hecho, probablemente menos con tus virtudes de las que deberías, porque son muchas más. Pero defectos entendidos en defectos de, pues de pronto nos mola, pues eso, follar, beber, sí, tener sea. Razón y tal. Y eso hablamos de ello y somos honestos con ello. Entonces, yo soy un tío que, joder, o sea, yo no, a mí no disfruto yendo a Pachá, no esquío en Andorra los inviernos, pero es que he ido a colegio de curas y monjas, es que he nacido en el puto centro de Oviedo, es que llevo llevando camisas de los 6 años, es que, entonces, pues creo que eso, al final, simplemente el echar un vistazo atrás en tu vida y decir qué coño eres, es lo que hace el pijo. Sí. O sea, es que no es tan difícil como crees que es la pasta o crees que es la ropa, es que creo que es el sentido común, igual que si eres heavy, igual que si es macarra, sí, igual que tal. Eso lo decía Havois, que me parece una cosa maravillosa. De hecho, tengo una cita de Havois preparada. Pero, igual es la misma. Bueno, puede ser. Él decía que lo más pijo que había oído en su vida era a Ana Mato, antigua ministra de Sanidad, diciendo que su momento favorito del día era ver cómo vestían a sus hijos. ¡Qué maravilla! Claro, y el tío dice, ser pijo no pasa nada. O sea, no hay ningún problema, mientras no des la murga. O sea, también puede ser del Barça. Sí, sí, claro. Decía claro. él. Entonces, al final todos nacemos con una maleta y eso nos va definiendo. Lo importante es saber quién eres y no dar la murga con eso. Es decir, si yo fuese, además de pijo, gilipollas, y votase a Vox, y hiciese otras 3 o 4 cosas que están más asociadas con ese estereotipo, ya podríamos hablar de, vale, este tío es imbécil. Pero, joder, en el momento que admito que, pues sí, pues soy socio del club de tenis de Oviedo, pues eso, la vida es mucho más sencilla.
Sí, es verdad. Es que al final hay un punto... Yo creo que evidentemente hay una parte de para definir pijo, que sería gente que ha tenido de por sí más oportunidades o un estilo de vida que claramente se aleja de la media económica, o sea, que está por encima, digamos, que eso sería una primera lectura como un poco superficial. Pero luego también está... Y yo creo que ahí es donde el pijo sevillano, yo creo que pierde puntos con respecto a otro tipo de pijo, que es el del alejamiento total de la realidad. O sea, quiero decir que hay un tipo de pijo que se cría en una esfera y ya no sale nunca de ahí. Entonces ese tío es como el pijo recalcitrante, ¿sabes? Pero el pijo que viaja, el pijo, pues tú, por ejemplo, a lo mejor has tenido una educación X o en colegios privados o lo que coño sea, pero te has ido a vivir también, has vivido en, no sé si en Francia, en Inglaterra o en Irlanda, no sé dónde, te has movido. Has visto mundo, has pateado cosas, entonces al final... En Sevilla hay mucha gente, por ejemplo, mucho pijo que no sale de su esfera. Claro. Y entonces ese tío, cuando sale al mundo, hostia, es que es un puto extraterrestre. Claro. Ya no es solamente es un pijo porque es que es rico, es que es un puto extraterrestre. Total. Hay una frase de Jerry Seinfeld maravillosa que dice, sus hijos le preguntan, papá, ¿somos ricos? Y le dice, yo sí. Vosotros no. Y mis padres siempre han... O sea, ojo, o sea, no sé, mi familia no es rica, vamos, o sea, ni de lejos. Porque hay que pasarse. Ya, o sea, mi padre es autónomo, o sea, quiero decir... a lo mejor es Bill Gates. No, ya. No, pero quiero decir que no. Pero mis padres siempre han dicho una cosa como de... muy bien, pero enseguida empieza a ganarte la vida, enseguida ten inquietudes, claro. Tal. Y precisamente en Selfie, yo en quien me fijaba eran muchos colegas de estos que hablas de... alienados de su puto rollito, claro. De no entienden la vida. El tío de Selfie es un tío que no entiende un kebab, no entiende por qué la gente come mal. Claro, eso es verdad. No sabe si el lavapiés puede comer bien. Claro, y entonces, eso es. Claro, claro. Entonces ahí es donde yo me fijaba. Me fijaba en... Pero es que eso ya más que pijo es que es gilipollas. Entonces, gilipollas puedes nacer en Vallecas o puedes nacer en Sevilla o puedes nacer en muchos sitios. Y te puedes vestir de una forma o de otra, pero es que eres gilipollas. Claro, pero igual que el kinky que se cría en una esfera. Puede ser, ya más que gilipollas, cerrado, extraterrestre, cuando va a otro lado. El pijo, cuando se ha criado en una esfera tan cerrada, es que acaba pareciendo gilipollas. Yo creo que lo que distingue al pijo del canio, del quinquio, de la gente que no ha tenido un duro, es que el pijo ha tenido la oportunidad de poder viajar, de poder hacer turismo también, en cierto modo, de poder aprender otras cosas. Hay pijos sin pasta, ¿eh? Hay pijos... Hombre, si no tiene pasta ninguna, tampoco yo lo llamaría pijo. Dice pijo de actitud, de intentar ser sí, pijo. Sí, hay pijo de actitud. Hay pijo de actitud. Pero sí, pero estoy de acuerdo. Sí, de pronto el... Pero el pijo viaja, o este tío, este tipo de tío viaja y no se entera. No, le da igual. No va más allá, ¿no? Tal. Ya, hay gente con, ¿sabes?, que viaje no se entera de un huevo. Claro. Entonces ese es un poco el mayor defecto y lo más triste. Al final de joder, tienes oportunidades en la puta vida y las malgastas. ¿Cuál es el ejemplo de más pijo que has visto en tu vida? Que digas tú, hostia, no me puedo creer esta pérdida de perspectiva ya con respecto a la realidad. Mierda, es que estoy pensando en nombres concretos. No hace falta que sea un nombre. Bueno, si quieres darlo de puta madre, pero pues, pero yo me refiero a la anécdota. Es una muy buena pregunta. Yo No quieres decir el nombre, ¿no? No, es que tampoco. O sea, quiero pensar como en algo concreto. Te lanzo la mía, por ejemplo. Pijo. Que por a mí favor. Me pareció una locura y así por igual favor. Te da tiempo a pensar. Para mí, creo que lo más pijo que he escuchado jamás. Así, y es un detalle súper tonto, pero me parece increíble. Sí. Es una pijaza de México, que mi hermano estuvo un año en México, estuve allí de visita y tal. Y había una tía con hermanitos de estos mexicanos que eran como todos Luis Migueles, ¿sabes? Como todo súper tal. Y ella decía, no, yo no estoy pija, yo no estoy pija, yo soy súper normal. Decía, porque, por ejemplo, yo soy la más normal, yo soy la más guay de mi familia, la menos pija, porque, por ejemplo, mis hermanos, por ejemplo, dice, yo tiro de la cisterna. Mis hermanos, cuando van a cagar, ya viene la del servicio y tira de la cisterna ella. Con lo cual ella se consideraba una puta hippie por tirar de la cisterna de su propia mierda. Eso creo que es... Es muy fuerte. Es lo más... ¡Hostia! En la movida que tienes que tener para el orgullo de he tirado de la cisterna. Se sentía súper popular, súper campechana. Mira, me acuerdo de un pavo que una vez fui al Vips con él y el tío me dijo... Hostia, este sitio está muy bien, ¿no? Y fue como... joder, como el tío asombrado de que la gente fuera de Horcher comiese cosas bien. Y era como...
pero gilipollas es un puto vips. Y sí, no es que sea la hostia, pero que no te vas a envenenar. Claro, hay una en Match Point de Woody Allen, claro, yo no lo conozco, pero lo hace muy bien el tío, o sea, Woody Allen, hay un momento, una escena en la que dice, la historia va de este tío, has visto Match Point, sí. No me acuerdo cómo se llama el actor. Jonathan Riesmeyer. Eso es, sí. Pues hay un momento que él sale con una tía que es mucho más pija, lo hace para medrar, cuando en realidad la que le gusta es Scarlett Johansson, y va a la familia de la pija y le dicen, ¿sabéis que el chico nunca ha estado en las Islas Griegas? Y todos dicen, ¿qué? ¿Cómo? Tienes que venir con nosotros. Claro. O sea, sí, es eso, sí. Ese es el rollo, de flipar con cosas súper normales. A mí siempre me han flipado siempre los pijos, porque los he visto siempre un poco de lejos, pero al final los tiene uno más cerca de lo que quisiera. Pero... Total. Pero bueno, luego ahí... ¿Sabes lo que más me jode del mundo pijo? El Mad Cool. ¿El Mad Cool? El Mad Cool creo que es la puta comuna de todos los pijos que no admiten que son pijos. Ya. Y me parece la mierda. Y me parece que si vas al Mad Cool, eres un pijo, sí o sí. Sí o sí, por huevos. Por huevos, porque es un festival que no va a ningún público, que va solo a gente que quiere sacarse una foto en la noria de Instagram, y que pagas una pasta y que lo sufres, y a mí eso me parece lo peor. Muy bien. Sí, es verdad que el mundo festivaleo son todo al final caricaturas de pantomima full, algunos de todos, ellos, ¿no? Todos. No, o sea, tú a festivales no los pisas. No, si puedes evitarlo. Yo voy siempre a La Azquena, que está en Vitoria. Sí. Y luego vamos a otro, mis colegas y yo, en el norte de Portugal, que se llama Moledo. O sea, está en un pueblo que se llama Moledo, se llama el Sonic Blast. Pero porque a mí me gusta el stoner, me gusta el rock, o sea, el rock duro y tal. Que a ver, que luego he ido a ver a Robbie Williams. Pero, sí, pero que mi rollo es otro. Y me gustan los pogos, y me gustan como los conciertos un poquito más, más fuertes. Y me encanta el rollo festivales. Pero el Mad Cool me parece... lo peor. Sí, muy bien. Pues nada, aquí más cool. No nos va a patrocinar nunca ni a ti, ni a mí. No pasa nada. Pues nada, no, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Es curioso que, bueno, eres de Oviedo. A mí Oviedo la verdad es que me gusta mucho, tío. Yo conozco Oviedo bastante por bolos y por tal. Sí, saluda a mi amiga Carla, que me ha enseñado muy buenos antros de Oviedo. A mi mejor amiga de Oviedo. Sí. ¿Cuál es tu antro favorito en Oviedo? ¿O te estoy teniendo en un compromiso? Bueno, a ver, es que... me ha llevado el Rocket, era como ya un sitio medio after. Rocket, ahí Litus y yo hemos actuado mil veces. Es el, sí, ¿verdad? Sí, el puto mejor sitio. El Rocket era un sitio como que acabamos. Luego ya había algunos sitios. Y si te mola la birra, Miki, que es el dueño, siempre tiene unas sipas súper chulas y tal. Vale. Es el puto mejor sitio del mundo. El Rocket, me acuerdo. Luego había otro sitio que es como muy normal, pero que le gusta mucho a Pepe Colubi, si no recuerdo mal. Aunque no sé si estamos hablando de Oviedo o de Gijón. Ahora me estoy liando. ¿Sabes el nombre? No, es un sitio como grande, con una escalera hacia arriba. Es grande, es como cuadrado, grande, con una iluminación no muy nocturna. No es after, es como ya más sitio. ¿Es más discoteca más para el final? ¿El Sal si puedes? No. No, en el Sal si puedes también he estado. Es que el Sal si puedes. No, pero el Sal si puedes es como ya demasiado. Es derrotado, discoteca que cierra a las 6. Pero luego creo que he llegado a cerrar garitos ya que son como más. Como casas ocupas que son after. Ya, qué harto que probablemente hayas cerrado muchos más sitios en Oviedo que yo. Sí. Y yo he salido muchos más años por Oviedo. Sí, esto... esto ha ocurrido. De hecho... sí, sí. pero no conoces ya estos que son como bares medio ocupas. Que ya entras y ya, bueno, eso ya como que te abren la puerta. ¿Qué va, tío? ¿En Oviedo? En Oviedo. Bueno, pero yo he salido de Oviedo cantando bajito de sitios ya a las 12 del mediodía, ¿eh? ¿Qué va, tío? Qué vergüenza. ¿Qué va? Vale, vale. Mis amigos siempre se han metido mucho conmigo por ser el de la despedida de la francesa a las... A las 5. ¿Y antes? Joder, es que hubo una época en que había mucho vuelo en Asturias. Claro. En Asturias, además, es donde más conocían a los cómicos, de hecho. Entonces, al final, siempre se te hacían colegas. Porque en Asturias nunca hemos tenido una generación de cómicos. O sea, de allí hay muy pocos. Y de hecho, ahora mismo, es que si me pides, me va a costar pensar en alguien. Pero había telecable muy pronto. ¿Qué Matilla se llama? No, Matilla vive en Asturias porque no es de allí. Porque está casado y con hijos en Asturias. ¿Ves? Pero él es de Valladolid, como La Quinta de Vaquero, Nacho García, pues, Clavero. No hay, o sea, ya te digo, Litus y yo cuando empezamos fue como una cosa muy anómala, muy de nadie más y tal. Y... que evidentemente hay gente dedicándose a la comedia y hay gente que mueve bolos, pero no hay. Entonces, siempre hemos querido, los que nos gustaba la comedia, traer a gente de fuera, ver a cómicos a través de cuando era Paramount Comedy, había nuevos cómicos que veníais y demás. Sí. Pues siempre ha sido un poco un sitio en el que queríamos comedia porque no la generábamos. Claro.
Claro, entonces de esas comunidades autónomas que se quedan un poco... Pero yo creo que la clave es que tuvisteis telecable muy barato muy pronto y había tele por cable y la gente conocía Comedy. Es verdad, Paramount, es verdad, en su momento. Eso lo hemos hablado. Y es cierto, fuimos de los primeros como que disfrutamos de eso. O sea, y luego la TPA, por ejemplo, Alberto Rodríguez, que a mí me flipa. Hay otra pan IPA para ti, por si bebe, yo, es que me voy a abrir. Guay, yo voy bien, pero ahora te pido. O sea, quiere decir que hay cómicos, evidentemente, pero de stand-up tradicional. No, es verdad que no han salido, no hay mucho. No han salido mucho. Litos es muy guay y tal. Sí. Bueno, estás tú, pero es verdad que no hay mucho. No hay mucho. Que hayan salido. No, por lo que sea. Por lo que sea. De hecho, mira, justo el otro día me llamaron, hicimos el Comedy Fight Club en Gijón y conocí a los de Al Plato Vendrás, que son una web, o sea, tienen Twitter, tienen Facebook como de coñas allí, son asturianos, y ellos están produciendo ahora un especial de Nochebuena solo de monólogos para la TPA, y voy a hacer uno allí y me hace una ilusión que flipas, porque me hace mucha ilusión que de pronto actuar allí, tío. Que te parece como que te tienes que venir a Madrid sí o sí, y a hacer algo allí me mola mucho. Y es muy buen público, ¿eh? O sea, muy buen público. En la época buena de que Paramount Comedy tenía la gira de comedia, las noches de Comedy Central, de Paramount Comedy y tal, el Jovellanos era un absoluto must. El Campo Amor es el otro, ¿no? El de Oviedo. No, claro, Jovellanos en Gijón y el Campo Amor en Oviedo. O sea, sí. Es decir, eran dos mecas también, total. Y se llenaban todos los años. Total. Pasa, ya luego llegaron. En aquel momento, claro, no había los Goyo Jiménez, o sea, todavía no había los super famosos que ya son, claro, los que realmente llenan. Entonces, claro, empezó a costar más llenar con tres nombres normales, entre comillas. ¿Cuál fue? Yo creo que mi primer monólogo en directo fueron Urrutia, Albert Boira y Don Mauro. Puede ser. En esas noches de comedia de tal. Paramount, totalmente, sí, ¿no? Seguramente. Sí, claro. Yo creo que fue allí. Eran tres que iban muchísimo, sí, a bolos. Creo que fue allí. Uh-huh. Sí, tío. Uh-huh. Sí, sí. Y algo de Castella, Ricardo, también estuvo, no sé, Pata Negra. Se grabaron, sí, unos Pata Negra. Me acuerdo de dos o tres de ir al Campo Amor y decir qué guay. Se llegaron a grabar Pata Negras en precisamente en teatros asturianos porque molaba mucho, se llenaba y el Pata Negra al final era una especie de reportajito medio documental con un poco de ficción sobre el cómico al que se le me los ventilaba todo. Consideraba. Y luego le seguía una actuación en directo que solía ser en un teatro. Claro. Entonces, esos Pata Negra, muchos de ellos se grababan pues en plazas que eran como buenas para Paramount, porque sabían que llenaban. Y estaba las de Jovellanos Campoamor, Torre la Vega llenaba mucho. Vale. Alicante, bueno, había como unas cuantas plazas que se solía ¿Puede llenar. ¿Puede ser que el Dignatius fuese en el Campoamor? Puede perfectamente. Me suena que sí. A mí también. Qué guay. Sí. Pues sí, tío. Sí. Que de hecho salió como regular, que el tío salió como, se enfadó con alguien y luego sale en el Pata Negra diciendo, bueno, creo que me he quedado en una mediocridad que me da asco. Total, que es una frase que tiene él ahora, que es lo de, no sé si lo hablaste tú en un Cambiando de Tercio o dónde la oí con yo. Con él a lo mejor lo hablé. De, sí, que era la de... Si no vas a hacer tu mejor actuación. Hago la peor, ¿no? Era como, si no vas a hacer tu mejor bolo, estropéalo todo lo posible y haz el peor, ¿no? Eso, pues yo no creo te que quedes eso... en una mediocridad. Algo dice ahí en su Pata Negra, sí, actuando en el Campo Amor. Sí. Qué guay. Qué guay. Sí, fue, juraría que fue en el Campo Amor también. Qué guay. Sí, sí. Joder, pero sí, ya te digo, no, lo que me gustó de Oviedo muchas veces es que es una ciudad que, siendo más pequeña que Gijón y teniendo aparentemente menos fiesta tal, me parece una fiesta como más alternativa y molona que la de Gijón, que al final acaba siendo muy pachanguera. Sobre todo en verano. O sea, no soy el mejor candidato para que le preguntes de fiesta, pero evidentemente por Oviedo he salido mucho y Oviedo lo bueno que tiene es que es una cosa muy, muy cómoda. O sea, es que es todo. Sí, todo centro. Todo centro, bares baratos, te puedes destrozar lo que quieras o no. Si quieres un sitio un poco más chulo, lo tienes. Y si quieres bares de perroneo, nosotros vamos siempre a uno que se llama el Glam, que es el típico bar de jarras de chupitos y de niñas bailando, sí, pero luego, como la gente de allí es de otro tipo, mola mucho el ambiente, ¿sabes? Como que nunca deja, no es como si vas a Madrid a un sitio de eso, de chupitos, de adolescentes, ya, un poco ya más tal, que es como que pereza, sino que ahí hay fiesta de la que te mola en cualquier sitio. Sí, y sobre todo que parece como mezclada la gente. Total. Quiero decir que de pronto en Gijón, que como ciudad me encanta Gijón, y la gente es de puta madre, pero de pronto te encuentras en un sitio y dices, hostia, vale, he venido a un sitio de gente arreglada, ya, musiquita pachanguera, ¿sabes? Shakira, reggaetón, facilón, y de pronto dices, hostia, ya estoy metido aquí.
Sin embargo, en Oviedo hay un rollo como de cacharros, de beber, de estar en la calle, de, sí, de que es distinto y mola más. Completamente. Claro, yo, no hace falta cerrar el último antro, simplemente como ambientillo es ese que mola más. Total, si hay alguien de Gijón me matará, pero, o sea, que a ver, que me gusta y que he salido por Gijón mucho y que guay, pero a mí el ambiente de Oviedo me parece único. Es esa cosa que tienes de esa cosa que tienes de provincias, de tópico de como en Benidorm, vas a Nueva York y esto en Benidorm también lo tienen, pero de verdad que Oviedo es que es un sitio increíble, tío. Sí, ya digo, a ver, dependerá del rollo que lleve cada uno también saliendo, pero que yo, a mí en concreto, por mi rollo, sin que esto sea obice ni corta pisa para que la marcha de Gijón sea maravillosa para mucha gente, Oviedo mola. Me quedo con Oviedo. Guay. También, sí. Qué bonito esto. A tope vetusta. Guay, sí, tío. Sí, la verdad es que sí. Me contaste que habías ido a ver Luis C.K. un día, a Luis C.K. Sí, que era... joder, lo hablábamos antes. El... Porque es verdad, nunca te he preguntado por tus... Te he leído alguna vez que eres como fan de comedia bastante cañera y alternativa. Te gusta Bill Burr, te gusta Louis C.K., sí. Chappelle, que, o sea, gente con un puntito incorrecto también en sus textos. Claro, o sea, por supuesto. O sea, o sea, yo creo que esto también lo hemos hablado alguna vez de evidentemente yo empiezo a ver cómicos, a ver comedia gracias a maestros como tú y como joder, Dani Mateo, Nacho García, sí, los Caco. Chanantes, eso, bueno, Nacho García, Caco. No, claro. No soy tanto de Chanantes. Claro, tú ya entraste en la generación ya de los vaqueros, Nacho García. Sí, sí, claro, ya, o sea, stand-up puro y duro. Que es buenísima esa generación. Sí, y ahí es donde yo empiezo a ver y demás. Y luego ya, claro, cuando descubres Estados Unidos... Claro. Para mí fue todo, y fue todo como espectador, ¿eh? Incluso luego como cómico, evidentemente todavía tengo muchas lagunas y me falta mucho, pero como espectador lo que más disfruto es la controversia, y probablemente mis cómicos favoritos sean C.K., Chappelle, Bill Burr me flipa, y a C.K. y a Bill Burr fuimos a verlo. Bueno, yo ¿Te has visto a los dos? ¿Qué cabrón? Sí, fui con Diego Daño a ver a Bill Burr en Londres hace unos meses. Y a C.K. fui solo hace, pues no sé, antes de que se hiciese pajas delante de gente. Antes de que se supiera. Es verdad. Igual al salir de ese bolo una paja se hizo. Igual, exactamente. Igual sí. Y sí, y fue increíble. Fue increíble. De hecho, una ¿cuál cosa... ¿Cuál se viste? Era uno de los que luego se estrenó y grabó. Ah, ¿cómo se llama? Shameless. No, de C.K., el último de Netflix, igual es Oh My God, ¿eh? ¿Oh My God existe? Me está sonando. Pues es Oh My God. Sí, el último, que salía con traje. Sí, y corbata. Eso es. El único que tiene con traje y corbata. Eso es. Y de hecho hace un chiste en ese especial que es, sí, pregunta, ¿en qué año estamos? Dice, no sé qué. Dice, vale, pero ¿en qué año? Dice una cosa como, para que la gente le diga, después de Cristo, ¿vale? En plan, una cosa así. Sí. Y dice, y eso alguien lo grita del público. Y en el monólogo al que fui, lo grité yo. Y eso me hizo una ilusión. Evidentemente no está en ningún lado y es una paja que me quedo yo para mí. Sí. Pero me hizo mucha ilusión. Y lo disfruté un montón. Estaba en un sitio de puta madre. Fui con Miguel Lago. Hostias. Pero no fuimos juntos. Ya, o sea, ¿os encontrasteis ahí? Bueno. Yo teloneaba a Miguel Lago durante una época en Asturias, cuando él venía. Vale. Y vale, una vale. noche cenando le dije, ¿sabes que he comprado entradas para esto? Y el tío, que le mola mucho también, se compró la entrada ese mismo día. Pero claro, no nos tocó juntos. Entonces, él... con cariño, estaba a tomar por culo y yo estaba en puta cuarta fila. ¿Porque llegó tarde o porque tú te gastaste más pasta en la entrada? No, porque la entrada llegó tarde a ella. Ah, amigo. Claro, o sea, la compró cuando ya estaba bastante... O sea, tú fuiste de grupito tal, vaya. Yo me enteré y la compré solo. Muy bien. Pero porque al final en la vida, tío, o sea, es que si algo te hace tanta ilusión como a mí me hacía eso, es que no sé en qué me puedo gastar la pasta mejor que en algo que de verdad me gusta y me flipa. Entonces yo siempre que pudiera ver comedia en directo, estamos hablando de eso, vi a Seinfeld, vi a Bill Burr, vi a C.K., vamos a ir a ver a Gervais cuando esto salga, ya lo habremos visto. Sí, bueno, pero de hecho es verdad, o sea, esto no hay por qué ocultarlo, que esto se emite unos días después de ser grabado, y este sábado, que no va a ser el sábado real, que cuando lo vea la gente... Vamos a ver a Ricky Gervais, vamos un montón de gente, de hecho. Sí, creo que en IFEMA, no sí, sé, sí. 1000 asientos, 980 sí, son sí, deben ser, cómicos. Sí, va a haber un montón, un montón. Pero es verdad que a mí es verdad que Luis C.K. me parece de los más grandes con diferencia. O sea, mira que me encanta. Total. Tal. Pero, por ejemplo, un Seinfeld es cierto que a veces me deja un poco más frío dentro de reconocerle todo el talento. Total. ¿Sabes? No, pues a mí, digo, a mi bola. No. Seinfeld fui a verlo un poco como tienes entradas para los Rolling, en plan como... Claro, que hay que verlo porque bueno, son los Rolling. Claro. Sí.
pero sí que ya era el que de verdad a mí me había molado y me había cambiado y me había, sí, me había hecho. Que sí que ahí ves cómo están escritos los gags y dices, este hijo de puta es que escribe muy bien. O sea, tiene unas ideas que las sabe trasplantar y convertirla en risa. Claro. Y tal, que, y de hecho tú ves monólogos de CK, que es el típico estereotipo de, no, es que aquí el cómico americano aquí no funcionaría porque en realidad solamente habla. No, el tío mantiene un tono súper alto y tiene gags muy bien construidos. Total. Y tiene un acting de la hostia cuando quiere. Quiero decir que es un pavo que se podría codear aquí con cualquiera. Es un pavo muy bueno. Que me lo dices de otro cómico y a lo mejor no, ¿sabes? Es que yo no creo, es que no sé quién está al nivel. O sea, a ver, Chappelle. O sea, Chappelle me parece Dios. Mm. Pero lo integrador que ha sido CK para el gran público de un tipo de comedia súper salvaje es que no creo que lo haya sido tanta gente tanto, porque Chappelle sigue siendo un tío no quiero meter la pata, pero es un tío que cuando hace sus especiales le sigue dando un poco igual todo. Y yo creo que CK, sí, durante un tiempo y durante toda su carrera, lo que ha intentado es verdaderamente llegar. Sí. Sí, sí, ha habido, sí, una voluntad y real se nota de en llegar. El texto, se nota, claro, en el texto. O sea, el texto es una obra de ingeniería. O sea, Chappelle muchas veces parece que está diciendo una buena idea, como a él le salen, claro, los huevos. Sí, pero le pega más decir una burrada de pronto. Claro, como sabes, te empieza a hacer una premisa súper larga, parece que... Claro. Y la gracia es que te acaba diciendo una burrada. Claro. Pero en el fondo, está muy bien, pero hay un punto que cuando ves a Louis C.K. dice, no, este cabrón me ha sabido llevar frase tras frase muy bien construida a donde ha querido... Le ha dado una, exacto, vuelta y me ha jodido la cabeza. Este tío escribe chistes muy bien. Es que no sé. O sea, me gustaría quedarme ahora con un chiste de CK, pero no. Joder, no. O sea, es que el primero que recuerdo de él es el de. Dice la palabra fagot, que es maricón. Sí, sí. No implica nada. O sea, son palabras. Y la gente tal dice, si yo viese a un tío chupándole el apoyo a otro tío y haciéndolo mal, le diría, a ver, maricón, chupa bien esa polla. Entonces, es de pronto una cosa que dices, joder, qué liberador. Que evidentemente podemos entrar en matices, ¿eh? Y podemos entrar en tiempos y el mundo ha cambiado mucho en muy pocos años. Pero qué liberador que por lo menos alguien ponga esto encima de la mesa de otra manera. Sí. Sí que creo que es el número uno en eso. Sí, sí, pero que luego hasta chistes normales. O sea, a mí me encanta el chiste de tontorrón en el que le estaba explicando a las niñas cómo jugar al Monopoly. O sea, cómo... No lo conozco. Sí, tiene como un bloque en el que dice, joder, yo juego al Monopoly con mis hijas. Dice, pero claro, es una putada. Porque la mayor, que ya tiene 12, pilla el rollo. ¿Sabes? Pero como que, bueno, entiende que aquí la movida... Dice, pero la pequeña, como tenía 5 o 6 años, no pilla la movida. Y entonces, claro, le resulta súper duro de asumir. Es como, no, es que voy a quitarle a tu hermana todo lo que tienes para luego destrozarte a ti. Todo lo que hay aquí y tal. Lo de sus hijas es maravilloso. Hay un chiste que me rompe la cabeza de él. Él dice, a mí los chistes normalmente ya me los sé. O sea, es una cosa de, llevo toda la vida escuchando chistes, ya no me hace gracia ninguno. Pero los chistes de mis hijas me vuelven loco porque no sé qué va a pasar. Entonces, claro, el otro día me llega mi hija y me dice, papá, ¿por qué echaron al gorila de la clase de ballet? Y dices, me encanta, o sea, me encanta, no sé qué va a pasar, me vuelve loco. Y dice, ¿por qué? Y dice, pues porque no era un sitio para un gorila. Porque ¿qué hacía ahí un gorila? ¿Sabes? Entonces, esa es que tiene tantas cosas maravillosas. No, y yo creo que por lo que revolucionó Luis y que un poco el panorama de los contenidos también fue porque un tipo gordo, pelirrojo, no famoso a priori, empieza a hablar de ser un cuarentón, divorciado, sí, hablar las virtudes de ser un divorciado, de la mierda que era ser padre. ¿Sabes? Quiero decir que también fue un tipo de discurso que él mismo adoptó y que en aquel momento fue lo que le hizo petarlo a él, por lo menos. Así que yo creo que... hostia, iba a decir algo, pero se me ha ido. ¿Qué mierda? Aparte que hablaba de sexo y de cosas muy explícitamente también, era muy bruto. No, total. Vale, sí. Así que yo creo que lo que le ha pasado es una cosa que da mucha esperanza como cómico, que es un tío que durante muchos años se comió muchas mierdas. No era un grandísimo cómico, era un guionista imberbe que no iba a ninguna parte y demás. Y de pronto, es lo que tú dices, una edad le hace clac y dice, vale, ahora soy más libre. Sí. Y entonces explota, ¿sabes? Sí, creo recordar que contaba en alguna entrevista que él estaba un día después de 15 años comiéndose mierdas en bares y tal, que luego, sí, a ver, él era guionista, no sé, de Conan O'Brien, de mucha gente, o sea, sí, era un tío que incluso en Saturday Night Live
era un tío que como guionista se ganaba la vida bien, ¿no? Pero como cómico llevaba 15 años de circuito de mierda. Dice que un día estaba en el coche, deprimido, y escuchó una entrevista a George Carlin, creo, que contaba cómo renovaba su cada acto, año cada tiraba año. La basura el material y hacía otro. Y él estaba diciendo como, y yo solo tengo llevo 15 años haciendo la misma mierda. Claro. Y tal, es verdad. Sí, sí. De hecho, creo que lo dice eso en un... Joder, qué guay esto. ¿Sabes por qué es guay esto? Porque esto demuestra que durante un tiempo en el que no había tanto material de CK, a ti te pasaba lo mismo que a mí, que era que buscábamos cualquier cosa. Sí, claro. Y esto creo que es una charla que él da en un memorial a Carlin. En una especie de homenaje a Carlin. Puede ser. Creo. Puede ser. Creo que lo organiza su hija y no sé qué más. Y efectivamente, dice eso, que cambió tal. Y que luego fue como a un sitio, hizo un chiste un poco más negro, un chiste más controvertido, y consiguió un Y dice, prefiero mil veces que el silencio y la indiferencia a la que me enfrentaba antes. Sí, 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 sí. Y pues bueno, parece que está volviendo a actuar. Es verdad que bueno, ha tenido sus polémicas, que no es un Harvey Weinstein, claro, pero digamos que ha sido un poco un pelirrojo cerdo que daba un poco de pena. La ha cagado. También yo creo que la opinión pública le están haciendo pesar ya de una forma ya como si fuera una especie de cadena de condena perpetua a todo. Pero bueno, es verdad que no está, bueno, fue un gilipollas. Pero que parece que va a volver a la comedia. Me imagino que hablará también de toda esa mierda. Me encantaría, tengo muchas ganas de ver cómo habla de toda la mierda que le ha pasado. Lo decía Pete Holmes en un podcast y decía, ¿no sería maravilloso que hablase de esto? Es que va a hablar de eso seguro. ¿Tú crees? Seguro. A ver, es que yo creo que no queda más huevos porque es el elefante en el salón, tío. No puede no hablarlo. O sea, de hecho, en el bloque este que se coló en YouTube, que ¿no? que lo grabaron, contaba como, a ver... No sé qué año habéis tenido vosotros, ¿no? Pero el mío ha sido distinto. Yo perdí 35 millones de dólares en un día. Ya. Entonces ya mi año ha sido muy distinto al vuestro. O sea, el tío ya empezaba hablando de eso todo el rato. Luego ya hacía otro material. Ya. Pero que tiene que dedicarle 10-15 minutitos a cómo se le ha ido la vida a la mierda. Yo he pasado por muchas etapas con CK desde... O sea, cuando saltó todo esto, decir... bueno, ¿sabes? De... qué mierda, ¿sabes? Porque es una putada. No soy un tío de tener mucho ídolo, de tener, ¿sabes? A gente como que le flipa un cantante o tal. A mí no me pasa, pero este tío justo era como, joder, qué mierda a nivel personal. Y luego creo que lo que tú dices, o sea, creo que evidentemente el ostracismo al que se le ha condenado tiene un punto de lógico, porque si al final has hecho sufrir a alguien, tiene ese punto de lógico. Pero luego ha tenido como 1000 artículos de interpretación de cosas a medias que ha hecho y que la gente ha aprovechado para sentar cátedra sobre el hombre en el que se ha convertido, que es como, hombre, dale un segundo. O sea, dale, quiero decir, no seré yo el que perdone a CK, pero no seas tú el que le condene con una grabación mala hecha en probando texto y demás. Sobre todo cuando probablemente la persona que escribe ese artículo hace nada, estaba comiendo la polla literalmente por es precisamente esa transgresión. Porque dice, no, es que hace chistes, es que ahora hace chistes de Al-Ray. Dice, sí que tiene chistes de violaciones. Sí, claro. Sí, pero sí. Tiene chistes buenísimos de violaciones que a todos os parecían geniales. Entonces, vamos a no ser hipócritas en ningún lado. Vamos a admitir que esto que ha hecho es terrible, pero vamos a admitir que este hombre tiene una serie de cosas que decir y que todavía no le hemos visto salir claro, después claro. de eso. No, hombre, y también, a ver, que no es por ponerme... Pero bueno, esto es como las condenas, a cada cosa tiene su pena. Quiero decir que no es lo mismo decir, mira, pues yo era fan de Michael Jackson y resulta que violaba a niños. ¿Sabes? Oye, Harvey Weinstein me parecía un productor estupendo, pero resulta que ha abusado de cientos de actrices a las que le ha prometido papeles a cambio de mamadas y encima las ha conseguido. Dices, vale, Louis C.K., hasta donde yo sé, sus anécdotas son... Es que estaba hablando por teléfono con él y se estaba masturbando mientras. Es que estaba. Y la del hotel. Sí. Vale. Bueno, la del hotel. Vale, vale. No, pero incluso la del hotel, que creo recordar que era. Dos amigas chicas, que dos suben al hotel y el tío se saca la polla, hace como una paja y se pone a hacerse una paja delante de ellas. Vale, las tías dicen, vete a la mierda y se acaban yendo. Quiero decir que tampoco es que las viole contra nada. Quiero decir que es como, eres un cerdo triste, igual eres un borracho que se te ha ido la puta olla, eres un subnormal, mereces una pena, pero no es la misma que la de Michael Jackson.
¿Sabes lo que te quiero decir? Claro. O sea, debe haber un grado en el que no digas, no, eso para mí ya no es persona. No puedo hablar nunca más en la vida delante de un micro. Bueno, oye, tronco. Claro. Ha pedido perdón. Las tías no la han denunciado. Ha sido un subnormal. Reconoce que eres un puto subnormal. No eres ejemplo de nada. Nadie tiene que reírte la gracia. Pero a la vez, tampoco ni has violado a nadie ni has matado a nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Total. Hay ese matiz, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Dirá mucho cómo vuelva y dirá mucho lo que haga y dirá mucho de él tal. Pero es verdad que al final estás valorando una serie de cosas en las que, bueno, pues no ha habido una resolución clara. O sea, no ha habido nadie que haya dicho, luego salió, lo hablamos también, Sarah Silverman diciendo que con ella también había hecho esas masturbaciones. Sí, el chaval tiene que haber tenido unos detallitos, como, y además encima, imaginarte ahí al gordo pelirrojo dando por saco debe ser desagradable. Desagradable. O sea, no es para reírle la gracia, así que eso no lo estamos hablando en ningún momento. Pero que es verdad que dices, a ver, ¿cuánto hace de eso? ¿Tres años? Yo ¿cuatro? Hice un hilo en Twitter en su día de cómo los cómicos, en realidad, eran siempre en Estados Unidos la primera línea, antes de que llegase el Me Too, eran una primera línea de ataque a mucho poder que estaba ahí ya establecido y que hacía perpetraban, gracias, estos abusos. O sea, Gervais es un tío que salía a los Globos de Oro y decía, tú, guarro, tú, borracho, tú, tal. Sí, sí, y de hecho, así, y Hollywood, el Hollywood del Me Too igual ahora, dijo, a lo mejor vosotros no sois tan guay. Hollywood del Me Too ahora ponía unas caras de, ¿qué está pasando aquí? Y Aníbal Burres es el primero que hace un chiste de... ¿cómo se llama el cómico negro de Bill Cosby? De Bill Cosby, y pillan a Bill Cosby porque vuelve a ponerlo en boca de todos. Sí. Y Chappelle lleva haciendo chistes de Michael Jackson toda su vida. Es decir, que al final hay una cosa de la comedia de estar en primera línea de fuego, de decir, de sacar verdades. Lo que pasa es que luego, cuando ya todo ese estatus, todo ese establishment de Hollywood lo abraza, parece que son los primeros. Pero no olvidemos que, joder, que la comedia tiene un punto ahí siempre de primera línea. Sí, 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 total. ¿No? Sí, o sea, joder, yo qué sé. Como que olvidar eso y pensar que todo esto ha llegado después. O sea, me parece injustificar. Y luego también mucha gente que habrá denunciado a Harvey Weinstein y no habrá tenido el apoyo, ¿no? Hasta que no había un clima de opinión que le era favorable. No, hombre, que es un tema súper serio. Lo que pasa es que creo que dentro de lo serio que es el tema, son ligas diferentes la de un Harvey Weinstein que la de un Louis C.K. Sin duda. Son ligas distintas. Claro, lo que pasa es que ya es comparar. El Harvey Weinstein ha sido tan jodido. Sí, es como Satán. Claro, que tampoco la comparación de con Harvey Weinstein todos salimos bien. O sea, sí, claro, y Bill Cosby igual, claro. Es que hay un punto de. Claro. Hostia, es que la has liado muy claro, tronco. Claro, entonces es que tampoco. Tendría que estar pudriéndote en la puta cárcel. Claro, que tampoco es justo, sobre todo para la gente que lo ha sufrido, de pronto hacer un. Es que no es Harvey Weinstein, porque es verdad que Harvey Weinstein es que era. No, pero a ver, es tan claro como Harvey Weinstein y Bill Cosby seguramente tengan que pudrirse en la cárcel. Pero Louis C.K. no es para pudrirse en la cárcel, es para pues que te lleves, pues para que te arrepientas, para que sepas que eres un normal, para que no lo hagas más, para llevarte incluso un pues, ¿no? Que te hundan la carrera durante 3 años, ¿vale? Total. Pero oye, habrá un momento en que hay que asumir que no es Bill Cosby. Total. Esto no sé cómo va a estar bien recibido, pero estoy yo muy que de acuerdo. Sé, yo qué sé, es que no pero sé estoy cómo... muy de acuerdo. No, es que estoy muy de acuerdo. Es que me parece completamente cierto y me parece que pasa con Woody Allen, me parece que pasa con una serie de gente que hay mucho periodismo hoy en día que lo que le gusta es hacer listas. Y decir, lo de Woody Allen es casi más grave porque nadie ha demostrado todavía nada. Y se ha juzgado lo un par de veces. Lo de él ha reconocido, mira, la he cagado con esto, es... No sé si es un poco de abuso de poder, no sé cómo se puede llamar, pero está claro que lo ha hecho. Total. Y puede que sea un delito y puede que merezca la pena que sea. Y desde luego, desde aquí nadie está defendiendo lo que ha hecho. ¿Sabes? No, por supuesto. Pero es esa cosa, oponerse a esa cosa del periodismo, un poco periodismo actual, de hacer listas, ¿no? De, es que todos estos tíos son los que ha señalado el Me Too. Bueno, joder, ya ves que así Sansari, que es otro tío que ha sacado ahora un especial en Netflix, porque tuvo una cita... que vale, que ella entendió otra cosa, tú entendés otra. Y él dijo, vale, nada, o sea, cualquier cosa que haya hecho que le haya podido generar un dolor a esta persona, me arrepiento. Ok, ahora pasemos página. Claro. Porque hay un punto de joder, ¿hasta qué momento? O sea, ¿cuál es la intensidad de un pecado que puede condicionar tu vida? Sí, es un tema muy complejo. Claro. Un tema muy complejo. Está clarísimo que no lo vamos a arreglar tampoco ahora mismo. Pero bendito sea. Pero sí.
Pues estuve mirando precisamente que Luis C.K. viene a Europa ahora. ¿A Roma? Viene, bueno, viene a Bratislava. No jodas. Va también a Israel. Luego vale. Tiene varios. Estuve mirando, pero no. No me coincidía ninguno. Pero me apetecería ver qué coño dice. Está haciendo ahora nuevo. A mí también. Porque ya se está pegando bolazo y todo es sold out, ¿eh? Sí, no, no, o sea, claro. Tiene ya todo vendido. Pero es que al final... En Bratislava y en Budapest. O sea, es como... Sí, sí, o sea, en Bratislava, yeah. Dos fechas, sold out. Ya. Bueno, pues que al final, eso que hablamos, es un tío tan influyente, es un tío que ha cambiado tantas cosas que es normal que siga teniendo público. ¿Sabes? Es que eso no va a cambiar. Es que no... No, y que pues, al final tampoco se va a arruinar. Que ahora se pone con esta girita, igual es un tío que gana 100.000 pavos total, por vuelo. Total, ¿sabes? Bueno, es otra cosa, que por muy mal que esté Luis C.K., no está mucho mejor que tú y que yo de aquí a Texas. No, bueno, pero es verdad que cuando ya la has cagado y se te ha visto el plumero de esa forma, de repente... Luis C.K., que ya es un tío con una edad, vale, profesionalmente está claro que se va a ganar la vida, pero eso de repente, claro, ¿quién es la tía que se quiere follar a Luis C.K.? ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, igual. No, ¿tú crees que tiene problema? Ni de coña. Bueno, no, igual no tiene problema. ¿Qué no? va? Puede que no, ¿no? ¿Qué va? Manson. Las no hijas. Tiene, Manson lo de tiene... las hijas tiene que haber sido un marrón bastante gordo. Sí, es verdad. Si Manson puede follar. Si Manson puede follar, Luis C.K. Puede ser el fucker de la vida. Quiero decirte, no, hombre, no. Sí, no, qué tontería acabo de decir. No, acabo de decir una gilipollez total. No, ¿qué tal? No, pero totalmente pero que a nivel personal, evidentemente, pues la habrá afectado, pero que es que no. O sea, no está ni follando menos, ni ganando menos dinero, o mucho menos, ni no sé qué. O sea, Luis C.K. es un tío que va a volver. Y en ese aspecto. Cuando ya ves que la tendencia es esa, pues te da menos pena. Yo creo que es el tema de las hijas, el mayor marrón. Que de pronto ven que su padre... Bueno, mi papi es... ¿Sabes? Como, bueno, mi papi era nazi. Claro. Sí, vivimos en Argentina, pero tenemos oro nazi. Claro. Como, bueno, mi padre era un poco el acosador. Sí, pues que la gente tiene grises. Y esos grises, lanzárselos a tu familia, mucho es difícil. Chris Rock decía que él lo había dejado con su mujer porque le había puesto los cuernos y porque era adicto al porno. Dice, es que, bueno, no es lo mismo, evidentemente, pero... de nuevo, otro filtro, pero joder, claro, ¿cómo valoras eso? ¿Cómo tal? Pues al final el mundo aprende y la gente tiende a pensar que los que están en el foco de la sociedad, los que son famosos, la gente más influyente, que son perfectos, que no han tenido un pasado. Y esa gente es tan horrible como cualquiera de nosotros. Claro, claro. Esa gente es horrible. Son gente, o sea, todo el mundo es horrible. Todo parte de la base de que todo el mundo da asco. Entonces, de pronto cuando la gente se lleva las manos a la cabeza por cosas que pasan y que no son monstruos como Cosby o como tal, dices, bueno, es que puedo intuir grises, ni lo justificarlos, sí, ni otra cosa. No, pero hay grises siempre, claro. Pero es que, ¿qué esperabas? No, y qué colega tuyo, ¿cuándo no has tenido tú una mala noche, has hecho una gilipollez? O sea, que realmente hay grados. ¿Y qué colega tuyo con el potencial de la fama y la pasta no sería una mierda? Sí, sí. Y estoy seguro de que tú y yo conocemos anécdotas de compañeros que la han liado parda. Que proporcionalmente a lo que son, sí, sí, es mucho peor. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, mucho. Sí. Nada más, pero incluso ni siquiera dedicándose a la comedia, sino colega, que de pronto dices tú, este chaval con 18 años lo vi haciendo una burrada, que a la gente se le va mucho la olla. Claro. Y hay que tener cuidado. Y, claro. Y tienes que tener cuidado, pero también uno aprende de los errores, supongo, ¿no? Claro. Bueno, una pregunta que no te he hecho todavía, pásame fuego, porfa. Es la de, ¿tú crees que eres un ambientado? Ah, espérame, porque mira que me tendría ansiedad las preguntas que haces normalmente. Yo te lo resumo. Sé que le preguntaste a Xavi Daura por cómo era lo que opinaba a sus 18 años. Bueno, si quieres empezamos por eso. No, pero la del ambientado, de pronto me acabas de... La del ambientado, ¿tú es que eres un ambientado? Un ambientado es aquel que cuando... Un poco es la persona que se deja llevar un poco por su motivación, ¿no? Y cuando la realidad le dice que pare, él sigue. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero es el de, para que se invente el avión hacen falta unos cuantos tarados que han dicho, yo creo que con estas alas de madera me tiro por la montaña y vuelo. Soy sin duda un ambientado. Eso es un ambientado. Soy sin duda un ambientado. Un ambientado puede ser... Qué rabia, porque mira que... O sea, Leonardo DiCaprio en el Titanic, que se mete ahí casi de estrange y a los 10 minutos está diciendo, soy el rey del mundo, es un ambientado. sin duda. ¿Sabes? Ese es mi problema, que soy un ambientado con educación católica. Entonces... con un poquito de culpa por dentro. Claro. Sería mucho más inventado si me dejasen, pero de pronto tengo un punto de... O sea, al final
mi perfil, si es que tengo uno dentro de este mundo de comedia, espectáculo, entretenimiento, llámalo como quieras, es raro porque dices, este tío echa a andar cosas o mete unos premios o a la vez hace otra cosa o pregunta o llama, puedo estar o no sé qué o tal, doy la brasa. Entonces, esa cosa de tirar pa'lante, de decir, yo creo que si hago esto 10 veces va a salir, la tengo sin duda. Pero no me gusta dar la impresión de que no... De que no hay un control ahí, una culpa por mí. Claro, claro, de que no hay un control o de que no hay una cosa tal. O sea, yo tiro mucho para adelante, pero me gusta controlar. O sea, ¿tienes judeocristianismo metido o sigues siendo más o menos cristiano? No soy... O sea, yo estoy confirmado y estoy hecho todas las cosas que se pueden hacer. Bueno, yo también estoy confirmado, ¿eh? ¿Ah, sí? Y no puedo ser más ateo ahora mismo. O sea, yo ateo. Pues cagarme en Dios bastante, así a nivel general, vaya. O sea, no, el Dios concreto católico, en cualquier religión. En realidad me puedo cagar bastante porque me parece que han hecho más daño. O sea, bueno, me parece simplemente que son inventos del hombre que han hecho mucho tal. Otra cosa es meterme con la espiritualidad de cada uno, que realmente no me meto con ella. Es un matiz diferente. No, es como a ver que yo con mi abuela, si le rezo una estampita, no tengo nada que decir claro, a esa señora. Claro. A una persona que está jodida y que quiere y que reza a no sé quién, claro. Yo a esa persona no le puedo decir nada. Claro. Es que, no se lo diría, no le diría eres idiota. No, es que a lo mejor puedo pensar lo que quiera, pero bueno, es que igual a lo mejor tiene razón y encima le reza a alguien y funciona. Pero eso ya me da igual. El tema es que creo que la religión en sí, como institución, me parece demasiado que es claramente vender humo y hacer negocio con humo. Y aprovecharte de la gente, porque creo que Dios no ha hablado a nadie, no le ha dado tablas a nadie y que ha habido unos fantasmas que se han inventado eso completamente para generar luego un rollo. Que luego ese rollo genere cosas positivas en gente, oye, pues a lo mejor no lo puedes evitar. Pero digamos que estoy en contra de la religión en ese sentido, que tú has vendido humo y yo no creo que Dios haya venido a nadie a contarle su puta movida. Sinceramente. Sí. Pondría la mano en el fuego. Pondría la puta mano en el fuego. Aunque nadie... Yo no sé si hay un dios, pero si hay uno, no ha ido a ninguna cueva, a ninguna puta montaña, a darle tablas a nadie. Eso me juego el pescuezo. Opino igual. Lo opino igual. Lo que pasa que... Con lo cual, el que se inventa un negocio con eso es un puto estafador. Es un Chandro Rey venido a más. Lo que pasa... Total. Lo que pasa es que de pronto por yo tengo un chiste ahora que dice que bueno, está en desarrollo, pero es básicamente que dice que creo que es bueno que tus padres te hayan metido de pequeño una religión mayoritaria, porque así luego a la adolescencia o a la juventud la mandas a la mierda y ya no piensas en otras chorradas. El problema de la libertad total es que de pronto te encuentras a gente adulta diciendo, bueno, pues los chakras. Ya, bueno, pero... ¿Sabes? Entonces, no me parece mejor los chakras que... No me parece mejor el horóscopo que Jesús. Bueno, es que... No sé si ha habido guerras santas por el horóscopo, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que las religiones han matado a mucha gente. Total. Y a día de hoy siguen matando a mucha gente. Vale. Quiero decir que no he visto a nadie matar por los chakras. Sí. O sea, ni pero dar la brasa. Ni obligar a gente que vaya con burka porque los chakras han dicho una movida. ¿Sabes? Que creo que hay matices. He intentado ir a un lugar y no lo he conseguido. No, es que hay el típico discurso de al final, cuando si no crees en Dios, al final acabas creyendo en cualquier cosa es una religión. Como, no, cualquier cosa es una religión. Perdona, pero no. La ciencia acaba siendo una religión también. No lo es. No, la ciencia es exactamente lo que consigue que haya trenes. Efectivamente, exacto. Yo vuelo gracias a la ciencia. Ya. Dios todavía no me ha dado nunca un vuelo a 80 pavos a Londres. Sobre todo lo que tengo claro en mi vida es que soy más ateo que creyente y que jamás ninguna de las acciones de mi vida las regirá o las llevará una creencia. Sí, sí, sí. Es decir, esa gente que dice, no, esto es lo que me manda, no sé quién. ¿What? Que yo me confirme también, ¿eh? O sea, que al final, quiero decir, que uno, cuando uno se cría tal, pero por eso mismo yo creo que la religión debería ser como el porno para mayores de 18. A ti no te puedes meter desde pequeño movidas porque te las crees, tío. No te las pueden meter de manera salvaje, no te pueden adoctrinar. En mi familia nunca ha habido un adoctrinamiento. Pero en el colegio sí. Es como si tú, la historia de los Reyes Magos, llega un momento en que te dicen, oye, que era broma.
Pero sin embargo, ¿pero por qué con más? Cristo, ya, con los 10 mandamientos, con su puta madre, te dicen, oye, no, que esto no es, no solo no es broma, es que vas a ir al puto infierno si no lo cumples. Ya. Y tu padre o tu abuelo piensa lo mismo. Ya. Y hay un papa con un estado y con una moneda propia que dice lo mismo. Eso te supone una contradicción. Porque el problema del colegio es que llega antes a eso, completamente de acuerdo, que a un espíritu crítico. Efectivamente. Entonces, y por eso quieren la educación, claro, todo el rato. Y mi familia, que me ha metido eso, me han confirmado y me ha dado no sé qué tal, antes me ha metido en un espíritu crítico. Y antes, y con todo, con el pijerío, con la pasta, con todo, o sea, con todo. Mi familia siempre ha sido como, todo esto está muy bien, pero cuestiónatelo. Bueno, está muy bien, eso es por eso, claro. Por eso ahora mismo no eres religioso. Claro, exacto, exacto. Y no hay ningún fanatismo en mi familia, y no hay ningún tal. Sí, bueno, pues sí, pues vamos, en Navidad vamos a misa. Vale, bueno, ambientado eres un poco. Un poco. Y luego, la pregunta que decías de Daura, que también la hago siempre, es... Claro, es que en tu caso, que eres también muy joven, porque Daura es que tú no llegas ni a los 30 todavía. 27. Claro, es que tienes 27. Es que me da mucho por saco que te seas tan joven. Claro. De hecho, tengo dos preguntas que... Bueno, la primera es... Claro, bueno, tienes 27, solo hace 9 putos años que tenías 18. Entonces, ¿qué pensarías tú yo de 18 años con respecto a ahora? Bueno, es una pregunta, pero no es lo mismo que cuando se la preguntas a un Dani Mateo, un tal, claro, a los que rondan los 40. Y sobre todo también, siendo sinceros, porque tampoco es que, o sea, entiendo, me han pasado muchas cosas y he disfrutado muchas cosas que no hubiese pensado, pero que cuando se la preguntas a Dani Mateo, claro, claro, dices, no, ¿qué, claro, pensaría después de la bandera? Aquí después ya, de no sé, claro, qué. Aquí ya viene, claro, no, pero yo no he tenido tantos episodios, ninguno, de hecho. Porque aquí ya viene gente más talludita. Claro. Ya viene eso, gente como mínimo, sí, de 35, 37. Sí, pensaba que es decir talludita en la comedia, que también, o sea, hay que decir que al no, final... No, pero no es tanto por lo que te haya pasado en la comedia, que es, sino porque... lo que te haya pasado a lo mejor a ti de los 18 a los 27 en comedia... Uh-huh. Es más de lo que le ha pasado a lo mejor a mucha gente, incluso con 35 o 38. ¿Sabes lo que te quiero decir? Te han pasado muchas cosas. Puede ser. En ese sentido, tienes un bagaje que no desmerece. El tema es que la perspectiva que te da... Entonces la pregunta, como podríamos reformularla, es... ¿cómo te verías a los 40 para no decepcionarte? ¿Qué esperarías de tus 40? Hostia, es muy buena pregunta. O sea, sí, porque a los 18 evidentemente estaría flipando. Claro, pero 18 mola cuando te ves con 20 años de diferencia y dices, hostia, ¿qué era yo con 18? Yo con 18 era un pringao, era un tío muy inseguro, lo sigo siendo, pero no era tan echado para adelante. Y cualquier cosa que le hubiese dicho en plan de, sobre todo de, vas a ligar, te va a ir bien, tu personalidad va a estar por delante de lo que quieran los demás. Hay una serie de cosas que yo creo que estaría encantado y demás. Y cómo, joder, el otro día lo hablaba con Suárez. Yo le decía, yo no sé hasta qué punto esto va a durar o no, pero me da un poco igual. Entiéndeme, ¿eh? Evidentemente no quiero ser hipócrita, quiero ser Dios. Pero yo he disfrutado de una serie de cosas en la vida con mis 27 que no son normales. Yo he estado con Javier Cansado en dos programas. He estado, no sé, hay que decir, pues de pronto a los 30 no me funciona. Pues, tío, me dedico a la comunicación, me saco mis canciones del fuego, me hago otra cosa, no sé qué. Entonces, no pienso tan a largo plazo. No es una cosa que me preocupe, porque incluso si esto ha sido una etapa y la he disfrutado, que la estoy disfrutando... No tiene pinta tampoco, tienes una trayectoria que solo está yendo a más, ¿eh? Pero bueno, pero sabemos lo suficiente de esto como... Sí, no, tampoco hay que pensar nunca que has llegado. De hecho, aquí hay muchísima gente que ha hablado de... No, perdona, no has llegado. Y de repente, cuando te crees que estás en la cresta de la ola, y ya no a los 27, sino a los 32, de repente pegas un bajón, y a los 36 pegas un subidón. Claro. Un mismo Ignatius de la vida. Hasta que no ha tenido, claro, una cierta edad, no lo ha petado porque el mundo no le ha dado razón, en cierto modo. Claro. Un David Suárez puede tener una crisis que luego recupera... Es que todo da muchas vueltas. Entonces, lo único que sí me gustaría sería como... seguir manteniendo esa cosa que tengo de... sé lo que me gusta. Y no... Creo que hay mucha gente en la comedia ahora mismo que se dedica a esto porque no tiene nada más. Ya. Y que como le quites la comedia, se queda solo. Porque no se tiene a sí mismo. Es decir, son gente que quiere mucho petarlo porque es que si no, es que el resto de cosas que puede mostrar no tal. Y yo tengo la suerte de estar contento con lo que hago aparte, estar contento conmigo mismo, estar contento con mis colegas, estar contento con mi familia. Y si eso se mantiene, sea en mayor o menor medida de éxito,
estoy contento. Sí, me recuerda un poco a Quique Macías, que fue uno de los primeros invitados también al programa, que me gustaría que volviera, de hecho. Me dijo, dice, yo me tiré una época, lo decía ya hace tiempo, ¿no? De gobernado por la ambición. Me parece una buena frase, una bonita frase. Es como me tiré un momento de quieres petarlo, quieres llevar locales, quieres hacer no sé cuánto, quieres ser más conocido, más ser famoso. Gobernado por la ambición, que da una sensación como de Señor de los Anillos, ¿no? De llevas el anillo, llevas el anillito en el bolsillo y te está diciendo no, tócame, llévame. Y creo que hay mucha gente que durante una etapa está gobernada por la ambición y luego hay un pequeño rollo ahí de cerne, ¿no? Que de repente se va depurando y dices, bueno, pues aquí resulta que no llega porque estés gobernado por la ambición, sino va llegando gente por una mezcla de suerte, talento, constancia, lo que fuera, ¿no? Exacto. Y no te puedes frustrar hasta casi la depresión si no llegas a X rollo, ¿no? Claro, sí, sí, pero es eso, es no tenerte a ti mismo, o sea, es creer que lo que te define son cosas que consigues y no tú mismo, ¿sabes? Eso es muy complicado, ¿eh? De asumir en realidad en la vida. Es una cosa que no vale para la comedia, vale para todo. Para todo. O sea, al final vale lo que te define es lo de decir, me gustaría saber qué tío de que va a un privado de una discoteca en Puerto Banús y abre botellas de champán de 2.000 pavos solo por abrirla y estar al lado de una chica imagen, realmente ese tío no es un imbécil 100% que claro. En realidad cree que lo que le define es eso. Es eso, claro. Claro, total. Y el secreto es ser honesto. O sea, ese tío no creo que diga, bueno, yo ahora voy a botella de 2.000 pavos, pero yo luego tengo un fondo. Oye, chicos, voy a abrir esto, pero que sepáis que mi partidita de póker y mi cosa es lo que a mí me gusta. Claro, no. Un fondo increíble. Si total. Me pusiera a hablar de libros, lo petaba ahora mismo. Espérate que saco el libro de Cioran y ahora nos ponemos aquí a reflexionar todo sobre lo que acabamos de hacer. Quieto. Cuidado. Ay, total. Pues sí. Y después una pregunta que le voy a estrenar contigo, pero que no sé en qué, pues también igual en alguna noche, no sé, se me habría ocurrido, es ¿en cuánto cifrarías dos tipos de felicidad? Primero la felicidad normal y luego la felicidad sentimental. Es decir, ¿en cuánto lo cifrarías si se tradujera en sueldo al mes? Me encanta esto. Es decir, imagina... No he fumado tantos pitos seguidos en mi vida y no he hablado de cosas tan profundas en mi vida y me encanta estar haciéndolo contigo. O sea, hay un punto de comedia sin gas que te encofie aquí, que Dios bendito seas y gracias. Perdóname. Sí. ¿Cómo cifrarías la felicidad real y la felicidad sentimental? Sí, en plan, te digo, el ejemplo es cuantificarlo en sueldo al mes. Para lo que sería, por ejemplo, decir, yo en felicidad normal tengo 6.000 pavos al mes. O 20.000 pavos al mes. O soy millonario. ¿Actual? Sí, o sea, tu felicidad. ¡Qué bueno! Tu felicidad y realización diciendo, pues tengo una felicidad de 10.000 pavos al mes. O soy medio mileurista en felicidad, me gustaría ganar 3.000. O decir, mira, me considero millonario. En felicidad actual, millonario. Millonario, bueno. En felicidad, millonario. O sea, felicidad conmigo mismo, infelicidad con la vida que llevo, felicidad con lo que hago, millonario. O sea, no puedo estar más agradecido y asombrarme más de todo. O sea, estoy muy contento. Qué guay. Felicidad sentimental es muy jodido. Porque te he dicho antes follar y... O sea, bueno, siendo breve con esto, pero lo que te digo, yo durante la adolescencia, durante el inicio de la juventud, he sido siempre un pringao. He sido siempre muy primo. Suele pasar entre los cómicos, además. Claro. Sí. Y a nivel de relaciones y a nivel de tal, joder, pues hasta la carrera, una primera novia o algo así, te cuesta de pronto encontrar tu mundo. Colegio de cura, saber, no sabrá hablar las tías. Claro, no, sí, sí, encima, claro. Y tal. Y de pronto ahora... La visibilidad, por pura estadística, te permite conocer a más gente y te permite ligar más. Y entonces ahora estoy ligando mucho. Por encima de tus posibilidades, ¿no? Digamos. Claro, sí, por encima de las posibilidades sentimentales. O sea, por encima de las posibilidades de igual si yo bajase un punto del tonteo, que me gusta mucho, porque me gusta mucho tontear y me gusta mucho ligar, claro, encontraría algo un poco más sólido. ¿Pero para qué? ¿Te crees tú que ahora mismo? Gracias por salvarme de ahora esto. Mismo hay un montón de casados diciendo qué pena me das, gilipollas. Te cambio 5 años de los tuyos por 20 de los míos. No. O sea, llevo 3 años de una etapa o 2 años de una etapa de mi vida de joder,
Sobre todo de ganar una seguridad en ti mismo, claro. Y entender que las relaciones son una cosa de 50-50 y de, sin por supuesto quitarme problemas, porque los tengo y muchas veces relaciones que no han funcionado ha sido culpa mía, pero de decir, joder, qué bien, ¿sabes? De, joder, o sea, en ligar eres millonario. Ahora mismo, para lo que tú te consideras, soy de... tengo mucha ansiedad, tengo mucha cosa. Es verdad. Estuve agobiado tanta tía, gestionar tanta tía como si fueran platillo no, con palito de pero lo acabas. ¿Sabes lo que me pasa con ligar? Que lo acabo convirtiendo en algo parecido al curro, que es una cosa que no quiero. Lo acabo convirtiendo en una cosa como de, bueno, esta semana, ¿quién me toca? ¿Sabes? Ya, es que eso es un poco coñazo, sí. Entonces, no puedo mandar mensajes por WhatsApp igual que mando mails a productoras. Ya. O sea, no puedo hacer ya, eso. Ya, eso es muy complicado. No puedo hacer eso. ¡Pero es que es tan guay! ¡Es que es tan guay! Claro. Entonces, a veces me gustaría tener un poco más de distancia con eso. Y entonces ahí, en ese aspecto, pues soy... Tengo 20.000 euros. No lo sé. Tengo una buena cuenta en el banco. Está pero no soy tan feliz en eso como lo soy con el resto. Está bien, está bien. Bueno, pero tienes 27 putos años. Creo que te queda mucho tiempo para reposar toda esta actitud. Total. Empezar a decir, no, tuve 5 años, ¿sabes? De X días al año, pero esto ya no me llena. Todavía a los 37 puedes decir, joder, lo bonito que es irme a cenar tranquilamente con una chica y saber que no voy a tener otra cita con otra chica de aquí a 2 semanas. Cuando te pase eso, pues vas a flipar, pero es que eres muy joven, cabrón. Ya, no, estoy muy contento. Claro, claro. ¿Quieres que te la pregunte a ti o no eres...? Bueno, me lo puedes preguntar. Por si favor, quiero, me interesa. Yo en cuanto a felicidad personal, yo diría 10.000 pavitos al mes. Vale. Vale, no millonario. Vale. Pero 10-15.000 pavitos al mes. O sea, me considero, bueno, bien, muy contento. Guay. Y en términos de relación, yo diría 5-6.000 pavitos al mes. Muy a gusto. Bueno. Vale, muy bien, a gusto. Bien. No millonario. Bueno, guay. Ahora, bueno, sí, o sea, depende muchas veces cuando estás con una chica, pero en términos de lo que he podido ligar también en general, teniendo en cuenta que también era muy tímido de pequeño, creo que en la vida, en cuestión a ligar, he sido más de 50.000 pavos al mes con respecto al. No ya mi leurismo, a los 10 euros de propina. Sino la subvención pública total, por discapacidad que podía tener antes. Total. Pensaba que de la media. Vale, pensaba que. Bueno, no, la media no me meto porque la media es muy subjetiva. Pero lo que yo podía tener con 15 años, que era discapacidad funcional, claro. O sea, diversidad funcional, claro, a la hora de ligar, claro. Me convertí de repente en lo que para mí, que a lo mejor para otro es el pan de cada día, pero para mí a lo mejor de repente dije, oye, pues yo ahora me veo en. Esto para mí son 30.000 pavos al mes. Total. Y luego ya en términos de relaciones es muy complicado definirse, pero bueno, ahí andamos. ¿Y en qué te considerarías pobre? ¿Hay algo en lo que te consideres pobre? Buah, esto es una buena pregunta que nos podemos hacer los dos mutuamente. Hagámosla, pero he empezado. Déjame que me prenda un cigarro, porque, por favor. ¿En qué me considero pobre? Buah. No lo sé, a veces, quizá en constancia, puede ser. A lo mejor hay veces que digo, hostia, debería profundizar a veces en cosas, porque mola. Soy lo contrario a tener un bonsai y cuidarlo mucho. ¿Sabes? A mi bonsai se podría convertir en una puta mierda de árbol horrible, porque al final soy muy desastre en muchas cosas. Pero en el fondo, después también es verdad que tengo como 4 que me acaban gustando y acabo siendo muy dedicado. Pero es verdad que. Está bien porque es exigencia, o sea, que al final está bien que respondas así. ¿Sabes lo que quiero decir? Soy muy exigente, pero con las menos cosas posibles. Y muy responsable, sí, con las menores responsabilidades posibles. Bueno, pero que sería. Joder, que no has dicho, yo qué sé, familia, ¿sabes? O una cosa como de. No, me considero muy afortunado y por eso me considero 50.000, no sé cuánto he dicho, en felicidad. Claro. En situación que no me puedo quejar de nada realmente, por mucho que me queje de situaciones concretas, pero con respecto a la media y lo que veo en el día a día, somos unos afortunados, la mayoría de los que pasamos por este programa. No, desde luego. Y me incluyo entre los afortunados y no me considero ni de lejos tan tocado por la gracia, el talento y la suerte como mucha de la gente que viene a este programa. Pero aún así, soy realista y considero no me puedo quejar de nada. Guay. Está guay esa respuesta. Claramente, no hay que ser idiota y perder la perspectiva, que entonces te conviertes como el pijo que está en su esfera y no se entera. Exacto. O sea, totalmente. Hay que saber un poco el rollo que hablamos, ¿no? ¿Tú en qué te consideras pobre? Hay algo parecido a eso que acabas de decir. O sea, en
siempre creo que podría hacer más, siempre creo que me gusta como... Tengo un punto muy, muy complaciente conmigo mismo. Y luego supongo... o sea, me da rabia por lo mismo que acabas de decir, ¿eh? Porque todo es guay. Pero supongo que hay un punto mío de... haber echado para adelante cosas mías y ser muy individual, o sea, ser muy individualista, ser muy... No depender de nadie. Que de pronto ves a colegas haciendo cosas juntos y ves como gente que encaja mejor en sitios y gremios que cuidan más de sí mismos, y yo nunca he estado ahí, nunca he tenido como una familia profesional, nunca he tenido como un colega... O sea, porque Litos, por ejemplo, es mi colega, pero es mi colega. No lo considero... O sea, de hecho, nos jode un poco currar juntos, además, porque son muy diferentes. Soy un poco pobre en el sentido de... A veces estoy muy solo profesionalmente, y me siento muy solo profesionalmente porque creo que todo depende de mí. ¿Sabes? Hay como gente que desde siempre... Eso, venga monjas, yo qué sé. Sí. Que son gente que desde siempre ha currado juntos y tal. Y a mí eso no me ha pasado nunca. O sea, soy un tío que ha siempre dependido de sí mismo. Entonces, bueno, ahí está. Hablo mucho con mi padre de esto porque él también es muy parecido. Él es un tío muy, muy independiente y nos tiene... Después, o sea, como dos generaciones muy diferentes. Pero hablamos mucho de esto, de cómo currando hemos estado muy solos. Que no curras en un sitio de 9 a 5 en el que tengas una oficina, en el que tengas una gente y tal. Entonces, a nivel laboral, a nivel de equipo, de profesional, sí que hay una pobreza. Que no me preocupa, pero sí que existe. Bueno, mira, está muy bien. No sé, al fin y al cabo, uno tiene sus fantasmitas también. Claro, por supuesto. No pasa nada, pero está muy bien. Oye, pues tío, pues... Llevamos 1000 horas. Ya, tío, perdóname. Bueno, no, pero a ver que con Dani voy y me tiré como una hora hablando de los testigos de Jehová después de haber hablado media hora de su mierda de cosas de vida. Qué ilusión esto, tío. Muchas gracias. Pero mira, la verdad es que sí tengo que decir que nos conocemos básicamente de hace un año para acá, ¿no? De un año para acá. Sí. Tampoco mucho más. Habíamos coincidido alguna vez antes, pero sí, sobre todo de relación bien. Cierto que las veces que hemos coincidido de cerveza y hemos alargado un poco la noche, hemos charlado o hemos estado de curro y hemos caminado, siempre me había parecido que tenía una conversación interesante. Debo decir que después de esta charlaca me reafirmo y creo que ha quedado un programa de puta madre, por lo menos en lo que concierne a cómo me lo he pasado. Joder, muchas gracias. Y nos ha faltado, joder, cosas que hemos hablado tú y yo de cine, cosas que hemos hablado de mil cosas, que es una gozada y que es soy un admirador tuyo y un esclavo y un siervo. O sea, igualmente, hombre. Muchísimas gracias, Santi Alberú. Gracias a ti. Bendito seáis. Chicos, benditos. Muchas gracias a Santi, muchas gracias a vosotros por seguir ahí y, bueno, seguir cambiando de tercio en Instagram. Seguid a Santi Alberú. Sí, venid al Comedy Fight y esas cosas. Id al Comedy Fight, 23 de noviembre es la próxima. Eso es. Y pasadlo muy bien y, bueno, y que vuestra felicidad se pueda medir en miles de euros metafóricos. Gracias, chicos. Hasta la semana que viene.